Hola a todo el mundo. Bienvenidas y bienvenidos a la edición número 38 del programa Pregúntale a un ateo. Hoy estamos también de, celebra de celebración porque tenemos 15.000 suscriptores en el canal. Muchas gracias, muchas gracias a todas las personas que se han suscrito y que nos siguen habitualmente. Y bueno, hoy tenemos a Rafael Tapia de la Cantina del Ateo como invitado. Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, Manuel, por haberme invitado para acá. Es un honor. De verdad, ¿eh? este, he estado viendo a Pippen en varias ocasiones y... Y este, y veo que cada semana tienen este, este programa, la verdad es que me siento honrado y sí, sí tenía muchas ganas de venir para acá. Pues era, era un sentimiento mutuo porque teníamos también muchas ganas de, de que vinieras y por fin estamos aquí. Y vamos, estoy seguro, como te decía, que, que no será la última vez que hagamos algo juntos, seguro. Sí. Muy bien. Rafael, bueno, para quien no conozca a Rafael aún, Rafael es bueno, es una institución en el mundo del ateísmo en habla hispana, porque, a ver, tiene un canal que, con solo tres años de existencia, tiene como 500 vídeos sobre cualquier tema que os podáis imaginar <laughs> relacionado con el ateísmo, con las creencias, con la religión, con la forma de entender la vida. Impresionante, Rafael. O sea, es, es, es tremendo todo lo que has. 500 eh, vídeos. ¿Qué, ¿Qué temas te interesan más, Rafael? Aparec pues mira, no, original... lo todos, ¿Pero cuál tienes especial cariño? ¿A cuál es pues tío? mira. A ver, originalmente, este yo era ateo escéptico y me gustaba mucho la ciencia no me gustaba el escepticismo y agarrar y aprender y este y entender no sé estas argumentaciones de teología natural en, no sé como el calam y el ajuste fino y cosas por el estilo y y la, las examinaba de fondo porque ¿Cómo explicarlo? O sea, al, al paso del tiempo me di cuenta que existen ciertos perjuicios que suceden a partir de creencias pues, no fundamentadas en la realidad y sentí que tenía que hacer algo al respecto y pues me puse a hacer algo, ¿no? O sea, de, de, lo poquito o mucho que pudiera suceder a partir de mis acciones eh, era un grano de arena que se, que se pudiera ir sumando, ¿no? Pero eventualmente me interesó la filosofía, de hecho, este... Eh, un miembro de la cantina que se llama Sebastián Rodríguez, él es filósofo titulado. Y no sabes las friegas que me paró en algunas conversaciones y empecé a aprender filosofía a partir de ahí, ¿no? Y, uh -huh. y, y ahora me me, pues me divierte, me gusta mucho hablar de, estudiar filosofía y, este, y hablar de argumentos filosóficos. Genial. O sea, que una de tus motivaciones, si te he entendido bien, es eh, el daño que las creencias irracionales hacen a la gente, ¿no? Lo, lo, eh, sí. Sí, esta también la verdad fue una de mis principales motivaciones y de muchas personas en, en esta comunidad, esta creciente comunidad atea activista en redes sociales que somos los ateos hispanoparlantes. Esto la verdad es que poco se habla del daño que hacen las religiones y creo que esto es, es, es tremendo. No, no es algo que parece que muy evidente, la gente se queda sorprendida. ¿Cómo que las religiones son malas? Hombre, hacen mucho daño, la verdad. Yo soy de los que sostiene que, que no tienen nada bueno en sí mismas, que las cosas buenas que tienen son cosas accesorias que puedes estar, puedes estar en una religión o en un club de petanca o de fútbol o de ajedrez, pero como cuando vas a ver los estatutos, cuando vas a ver las normas, cuando vas a ver lo que es exactamente lo que hace que una religión sea una religión, casi no ves nada bueno, ¿no? Ahí. Suena bastante incendiario, por ejemplo, esta, esta declaración de Christopher Hitchens con su libro más famoso, ¿no? Dios no es grande. Eh, el subtítulo del libro es, este, ¿cómo la religión lo envenena todo? Mm. Sí. Okay. Y, este, y en sus propias palabras, eh, sí, no está tratando de agarrar y hacer un, un título incendiario para llamar la atención o vender libros, no. Él sí piensa y está convencido, bueno, pensaba y estaba convencido completamente que la religión lo envenena todo, porque lo primero que logra al paso del de tiempo es reducir y que renuncies a tus facultades de pensamiento crítico. Total. Y eso, eso para mí es eh, un perjuicio fundamental, ¿no? En La Cantina de la Teo, eh, extrañamente, el, el título tal vez no ayude, ¿no? Es un título juguetón que que sucedió en su momento, pero el, el, la misión principal de la cantina del ateo no es propagar el ateísmo. Okay. Uh -huh. <laughs> es propagar el pensamiento crítico. Uh -huh. sí. O sea, no, eh, no, acá otro no, repito, no, o sea, por mí, yo no tengo problema en si alguien quiere creer que existe el hada de los dientes y el cielo de los odontólogos. O sea, eh, en serio, si quieren hacerse pajas, pajas mentales hasta arrancársela, no, no pasa nada. Pero piensen, <laughs> profundicen, ¿no? Uh -huh. Sí, digamos, digamos que el ateísmo suele ser una consecuencia de, del pensamiento crítico. Cuando uno empieza a pensar de forma crítica, llega a la conclusión y de decir, bueno, ¿cómo, esto cómo puede ser. Sí, no todos los ateos son pensadores críticos, pero tendería a pensar que eh, en mucho los pensadores críticos tienden al ateísmo, ¿no? mm. eh, menos al agnosticismo. Mm. Bueno, cualquier persona que nos esté viendo ahora en directo puede. Darle al enlace que tenéis en la descripción del vídeo y pasar a charlar con Rafael, preguntarle lo que queráis, es nuestro invitado hoy. Y nada, también si queréis hacer alguna pregunta en el chat, pues bueno, igual podemos responderla también, pero en principio la idea de este programa es que pase la gente y que entre personalmente, sea con voz y vídeo o solamente con voz, y Luis, que es nuestro realizador hoy, les dará paso y les dará... Y les dará oportunidades. Exacto. Y ya, ya podemos vale. pasar, ¿no? Es Muy como bien. les comentaba, ¿no? Durante la noche. En ocasiones me meto a, a transmisiones en vivo en TikTok. Y, este, y a veces es un conversatorio, a veces es debate, etcétera. Pero ayer me agarraron de este. De, de Chat GPT o de Google. <laughs> o sea, ya, a hacer preguntas una detrás de, de la otra, así este, fue, fue muy interesante. Ah. Fue como una especie de, de preludio o ensayo, ensayo general a lo a lo que sí, sí. pienso que podría suceder <laughs> sí. hoy, ¿no? Mira, pues tenemos, tenemos una, una pregunta, un comentario que nos hace, Esperanza. Dice, mi hija falleció y me dicen, me dicen que fue embrujada. Y que ahora su alma dicen que está atrapada por esa brujería estoy muy angustiada y quisiera mejor ser, bueno, estoy muy angustiado y quisiera mejor ser ateo, pero ya me metieron estas ideas. ¿Qué le dirías a esta persona? No sabemos si es Esperanza o es un, un hombre que está utilizando pero bueno, cualquier caso. ¿Cómo lo ves, Rafael? Pues mira, este, eh, parece ser una persona entrando en la, en la cuenta de su esposa o de su hermana o alguna cosa así, ¿no? mm. este, eh, Número uno, ¿sí? eh, siento, primero, siento mucho que hayas perdido tu o sea, eh, siento mucho tu pérdida, ¿no? Eh, ahora, sobre los dichos de los demás, ¿sí? Todos escuchamos cosas que dicen los demás. Y una de las cosas que tú acabas de decir que escuchaste es que tu hija fue embrujada. ¿sí? Bueno, no se trata de, de querer ser ateo o no querer ser ateo, sino de las buenas razones para pensar, por ejemplo, que existe la brujería. ¿Sí? Eh, la brujería, la magia, la magia negra, la magia blanca, etcétera. Todos estos son o aparentan ser resultado de la manera en la que nuestros antiguos ancestros, de hace muchos miles de años, eh, interpretaban al mundo. Y en cierto modo hasta tenían poder en el mundo. Hasta donde tengo entendido, eh, el chamanismo precede a todas las religiones del mundo. Por 10, 15 o 20 mil años, ¿sí? Y de una u otra manera, imagínate qué tipo de poder puede tener un chamán ante los miembros de una tribu particular. ¿Sí? Y ese tipo de poder eh, tiene un aspecto evolutivo porque tiene que sostener una narrativa sobre quién es, qué hace qué, y cómo responde a las preguntas que se le puedan hacer. ¿Qué respondería un chamán de hace 25.000 años cuando le preguntan de dónde venimos? ¿Quién sabe? ¿Sí? Capaz que dice que, este, no sé, en su momento la tierra y el cielo, eh, la tierra y el cielo se unieron y dieron lugar a los titanes, y de los titanes nacieron los dioses, etcétera, ¿no? O que la, la conciencia fundamental dio lugar a los dioses. Eh, hay, hay, hay tantas interpretaciones y cosmogonías como religiones hay en el mundo, o como mentes hay en el mundo. Entonces. Yo lo que te preguntaría es, bueno, ok, esto es una cuestión ancestral, sí, tiene miles de años, pero ¿qué, qué hay de verdadero? Sí. En la proposición, ¿existe la brujería? ¿De verdad? ¿De verdad alguien, eh, alguien agarra y toma una vela, la enciende? Eh, dice algunas palabras en un lenguaje antiguo, generalmente es alguna versión de latino, de griego o coineo, alguna cosa así. Yeah. Y entonces se supone que algo sucede, algo cambia en la realidad a partir de usar esos rituales. Pero la realidad no funciona de esa manera. No importa qué tantas velas enciendas y qué tantas palabras en algún lenguaje extraño digas, no va a haber cambios en la realidad con un, sin una interacción directa. Sí. Uh -huh la magia no tiene efectos en el mundo fuera de la sugestión y lo que te está sucediendo es que desgraciadamente te está afectando psicológicamente en la forma en la que ves el mundo porque te dijeron sobre algo que te duele sobre algo que, que te importa te importa tu hija sí y nuevamente siento mucho de tu pérdida y a ver esto en, en, en la parte de cuando una persona pierde a alguien es. No me gusta mencionar la inexistencia del alma. Porque me parece impertinente. Sí. Eh, pero desgraciadamente estamos en un contexto en el que ahí sí me veo un poquito forzado a responder, ¿no? Eh, uh -huh. Y de la misma manera que no tenemos buenas razones para pensar que la brujería tenga algún efecto en la realidad. Uh -huh. eh, nuestros cuerpos. Pues están hechos de materia bariónica. El carbono que hay en nuestros cuerpos es igual al que te encuentras en un lápiz del número 2, o en un diamante. Es carbono, al fin y al cabo. El hidrógeno que hay dentro de nuestros cuerpos es igual al que te encontrarías en un vaso con agua. ¿Sí? Tenemos agua en el cuerpo. Entonces, nuestra composición química es eso. No, no, no. No se necesita una fuerza especial que anime nuestros cuerpos de donde viene el concepto de alma. Y no se necesita un espíritu para pensar en un, en un ser vivo, porque bueno, el espíritu viene de la palabra latina, espirare, que es soplo. ¿Sí? Mm. Entonces, es es muy fácil agarrar y, y, e imaginarse cómo nuestros ancestros, cuando veían a alguien morir, pues, se acercaban y le ponen la mano en la, en la nariz o en la boca y, ah, bueno, pues ya se murió, ya perdió el espíritu. Mm. Es decir, ya perdió el aire. Mm. ¿Sí? Ya no respira, ¿no? Entonces, <coughs> a ver, yo un consejo que, que suelo repetir mucho, este parece que parloteo las palabras de Thomas Henry Huxley, pero es que es una filosofía, una, una idea que me parece tan buena que la he hecho mía en todo momento, ¿no? Uh -huh. y, y dice así eh, en lo positivo, lleva tus pensamientos, lleva tu razón tan lejos como estos te puedan llevar. ¿Sí? Yo ahí le añado la frase esta kantiana, kantiana ¿no? De, de sin rebasar los límites de la razón pura, ¿no? Este, claro. Es un poquito más difícil. Pero en lo negativo, ¿sí? no hay que dar por ciertas o verdaderas aquellas conclusiones que no hayan sido demostradas o que no sean demostrables. Y perdón, la brujería. Por más que agarren y te digan, mira, es que aquí se hacen los rituales y te agarra, pasan las ramas y te pasan un, unos huevos y los echan en un vaso, y, y, y tiene efectos, brother. Mm. ¿Sí? Fuera de los psicológicos. Claro. El efecto mm. la, la sugestión. Mm. Yo le diré también a esta persona. Bueno, primero estaba comentando que decía, quisiera más bien ser ateo, pero ya me metieron esas ideas en la cabeza. Bueno, las ideas eh, uno las va, las va masticando, sí. las va razonando. Y con el tiempo va dándose cuenta de las cosas. O sea, que le animo a, a esta persona que ha escrito esta pregunta a que siga pensando, meditando, informándose, reflexionando. Y si dice que le gustaría ser ateo, probablemente es que ya está viendo que no tiene demasiado sentido todas las creencias que tiene. O para que eso pesa mucho, ¿no? Y respecto al tema de la muerte, le recomendaría que nos escriba a razonofe.com y le podemos enviar una copia de un libro que tradujo para, para la comunidad Razonofe con expreso permiso de, de la editorial de Greta Cristina, que se llama Ideas Reconfortantes acerca de la muerte que no tienen nada que ver con Dios. Es un libro muy cortito, que se lee muy fácilmente, está, es muy sencillo y muy agradable, pero con unas ideas súper interesantes, muy buenas y muy útiles para momentos durísimos no, en los que se encuentra la persona que, que nos ha escrito. Eh, escríbenos y te enviaremos una copia de ese libro porque lo podemos compartir. Tenemos permiso para compartirlo dentro de la comunidad de Razón o Fe. Cualquier persona que nos escriba y, y se acerque a nosotros. Es, una, es un miembro de Razón o Fe, pero como dice Luis, que es quien está hoy en la organización del programa, en la realización del programa, y la primera persona que, que empezó a participar en Razón o Fe hizo que la comunidad creciera hasta lo que es hoy. Eh, somos una desorganización sin ánimo de lucro. <laughs> en el chat están diciendo yo quiero una copia. Escribid un correo a razonofe.gmail.com y os enviamos el, el libro en PDF, ¿vale? Y bueno, pues. Nada. Yo quiero añadir, añadir Nada. A, a, al público, si entre ustedes hay angloparlantes, si hay personas que, que sepan cómo leer en inglés, este, no solo se queden con este libro de Greta Cristina, busquen más contenido de ella porque la verdad es que la, sí. la, la señora, su contenido es, es, de, es digno de ser, es, su voz es digna de ser escuchada, la verdad. Es a mí hay un, un video, tiene un libro y, y un vídeo también titulado igual que se llama ¿Por qué estáis tan enfadados los ateos? Mira, Omar, este vídeo es impresionante porque el vídeo va a ser como una hora diciendo razones por las que está cabreada, no cabreada de una forma constante, ¿no? Es una persona feliz y muy, y muy alegre. Por cierto, dejó el activismo ateo hace poco. Queríamos traerla aquí, como hemos traído a otras personas eh, angloparlantes, pero no hubo manera porque ha dejado ya el activismo ateo. Ya no, o sea, no sé qué habrá pasado. Le enviamos un fuerte abrazo y le deseamos que si puede volver a, al mundo del teísmo, se le espera con cariño y se le invitará a venir aquí, ojalá aceptará. Sí. Ojalá y o sea, sea por, por alguna cuestión personal que, que decidas sí. quiero hacer algo diferente o alguna cosa claro, así claro, claro. Y, no, y no tenga que ver con, o sea, bueno a mí me han, no sé, no sí, quiero sí, sí, sí. pero me han llegado amenazas directas. Imagínate, ¿no? imagínate. Y eso que soy un canalito chiquito. ¿no? Este, ya ves. Es, es, es complicado, la verdad. Sí, sí, no, es complicado. Es complicado. Pues mira, aquí tenemos una pregunta. Eh, hombre, reflexiones de un ignorante. Hombre, qué nombre más, más duro para ti mismo, amigo. No seas tan duro con ti mismo, ¿no? contigo mismo. No, todos somos ignorantes, me parece muy socrático su nombre. Bueno, la tal, verdad. Si sí. sí, es en ese sentido filosófico, vale, pero sonaba un poco muy fuerte. Bueno, pregunta, ¿fueron alguna vez creyentes? ¿Qué les costó más de la transición? Adelante, Rafael, contestas. Sí, fui creyente casi toda mi vida. Es más, fui creyente que. De hecho, muchas personas no me creen, Manel, no sé por qué. Este, yo, yo era creyente Magufo, eh, sí. Haz de cuenta yo era católico, pero no solo era católico, también creía en la brujería, creía en la magia, creía en la magia blanca, creía en los poderes psíquicos. Este, bueno. creía en la lectura de cartas y en la astrología. Es más, es más, estudié astrología al grado de que casi te podía hacer cartas astrales. Sí. Podía, ¿Sabía leer la mano? Este. Bueno, mira, Dios. Oye. Entonces así, así de mago fuera, ¿no? Wow. Nada más me faltaba pensar que los extraterrestres venían a secuestrar gente y que la tierra era plana. O sea, Tenías casi es... el par completo. Y bueno, sí. que, como pregunta esta persona, ¿qué, ¿qué te costó más de la transición? Pues es que eh, no fue, por ejemplo, de la noche a la mañana. Eh, el, fue un viaje, ¿no? O sea, hace rato como les comentaban. Eh, mi viaje tiene mucho que ver con, eh, número uno, ap haber aprendido un poco, de bueno, más de ciencia. Toda la, vida, toda la vida he sido entusiasta de la ciencia y siempre he tenido algunos pensamientos que uno decide, como pasar a la parte de atrás de la cabeza, y los, son, son cosas que uno decide no pensar. Ideas que se quedan ahí en el, en el tintero y nunca las regresa uno a la mente. Pero cuando empecé a aprender más de ciencia, este, lo primero que se me cayó fue la astrología. Bien feo, bien, bien feo, porque me empecé a, a interesar en física, ¿sí? Y cuando aprendí, aprendí los mecanismos de la física, la necesidad de interacción que hay entre el objeto A y el objeto B para que haya algún efecto, pues eh, el hecho de que Marte esté en una posición creciente es imposible que tenga algún efecto o en la personalidad o en el destino de alguien, o sea, es... es es absurdo pensar algo así, ¿no? Entonces, la astrología se me fue feo, ¿no? Ahí sí fue como... Eh, se, se cayó el... el y imagínate que veía un castillo hermoso de caricatura de la pantera rosa y se cayó como el cartelón que era, ¿no? Así. ¡Pac! Y lo de atrás era un esqueleto vacío. Uh -huh. Entonces, sí, sí. bueno, ok. pero pues se cae la astrología, pues sigo siendo creyente. O sea, Dios existe. Ah. Ya, <laughs> Entonces, este... El escalón que me llevó hacia allá fue cuando me vinieron a visitar unos testigos de Jehová. Después de bautizar a mis hijos, debo añadir. bauticé a mis hijos y una semana después me vinieron a, a visitar unos a testigos de Jehová. Y yo, en mi profunda humildad, quería demostrarles que la, que la religión correcta era la católica y que, la, que los testigos de Jehová estaban equivocados. Uh -huh. Y este, platicamos un ratito y quedamos de vernos a la siguiente semana. Y fue una semana en la que. Este, Digamos que soy un poquito obsesivo con algunos temas, entonces me puse a leer, me puse a estudiar. Me puse a estudiar la historia de los testigos de Jehová, ¿no? Los campos de trigo, los círculos de lectura, las profecías, el Armagedón, este, la negación de las transfusiones de sangre, este, las grandes pérdidas que han tenido, entre, eh, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero eh, en mi obsesión, pues me seguí con otras religiones como la cienciología, yo ya había estado en dianética, estuve un año en dianética. Este ciencia cristiana, la iglesia de los santos de los últimos días, los adventistas, la primera iglesia bautista, la segunda iglesia bautista, los protestantes, los ortodoxos y que me voy encontrando que mi iglesia andaba vendiendo perdones, Manuel. Hace unos cuantos siglos. Ay. Y entonces fue así de, digo, o sea, a ver, me he estado haciendo la vista gorda diciendo, que okay, en esta iglesia hay manzanas podridas que hace, le hacen cosas a menores que no están bien. ¿sí? Pero eso no significa que la institución esté podrida, significa que hay personas que están podridas. Okay. Pero cuando es la institución la que anda vendiendo, perdones, es así como que eh, eso me hizo un poquito más de ruido, no me hizo atento. Me sigo leyendo, me voy por los, este, los concilios, las carmelitas descalzas, los seres humanos somos, somos todos iguales a los ojos de Dios, nos vamos más para atrás, al concilio de Nicea, la conformación del canon bíblico, los evangelios que suceden al menos 20 años después de la muerte de Jesús, y, este, y el máximo, el de Juan, es del año 110, 116. Dice: Sacaray. Ah, ¿Cómo le hizo Juan para vivir hasta quién sabe cuántos años para pues, escribir el, el, sus su, su evangelios? No, o sea, está, está medio en chino eh, y madre, son anónimos. Ok. <laughs> Porque no tienen autoría, ninguno de los evangelios está firmado, ¿no? Me pongo a leer de las otras religiones de la época, ¿no? El mitraísmo, el zoroastrismo, este, las religiones politeístas, este, los griegos, los nórdicos, los hinduistas, el brahman, el budismo llega a la conclusión de que todas las religiones son inventos humanos. Uh -huh. Era inevitable. Uh -huh. e ineludible. Pero eso no significa que Dios no existe. Claro, claro. Sí. Y, pero de, de, de en el momento en el que me alejé del dogma religioso. Eh, mi camino hacia el ateísmo escéptico, el ateísmo agnóstico fue relativamente corto, porque en, al cabo de unas cuantas semanas me encontré con Christopher Hitchens y después de 30 días de vivir a Christopher Hitchens, este, dije, ah, caray, soy ateo. <laughs> Pero bueno. Oye, y como preguntaba esta persona, ¿qué te costó más de esa transición o qué hubo algún tipo de sufrimiento, algún problema, algo que te... El ateo enojado. No, no fue que me costara más trabajo, ¿no? O sea, yo sí fui a la teo enojado al ateo enojado en un principio corto, ¿sí? Este, ¿Y por qué? Porque es frustrante pensar o aprender que te mintieron todo tu vida. ¿sí? O sea, a cualquier persona le frustra. O sea, a ver, he vivido engañado toda mi vida, he invertido mi tiempo, mi esfuerzo en todas estas. En toda esta basura. Sí, todas estas sí, cosas sí. que no son verdaderas. Y, y, y sientes que perdiste una cantidad de, de vida que no. jamás vas a recuperar y eso a cualquiera le frustraría, a cualquiera le daría rabia. Yeah. ¿Eh? Sobre, esto sobre... Yo me, sí, sobre esto hay una idea que es el, el, el coste irrecuperable o el coste hundido o el coste perdido, que es que, claro, yo, por ejemplo, yo a los 13-14 años empecé a dudar ya de la religión, ya era católico y empecé a dudar. Eh, luego, bueno, entré en contacto con otro tipo de, de creencias, que sí, cuerpos astrales, energías, meditación, chakras, mantras, todo esto. Y bueno, ya a los 18, 19 años eh, fui dejando esto también y poco a poco vi que no, que no había nada, ¿no? Entonces no llegué a estar tan enojado, pero bueno, me imagino que una persona cuando más ha invertido parte de su vida, por ejemplo, me imagino que una persona a los 70 años que diga, ostras, no hay ningún Dios, esto es todo una historia. Y dice, me cago en la mar toda la vida. Claro, hijo, tú ya llegaste a, a cierta edad, no, no viejo, pero, pero sí ya adulto, claramente, con hijos y todo, a seguir creyendo, entonces esto... O sea, yo en mi caso, lo preguntaba la, esta persona que, que, que nos fue más duro yo a los 14 años ostras, cuando vi que empezaba a no creer en Dios, esto me dio un golpe fuerte y dije, ostras, puede que yo esté haciendo algo malo eh, si no creo esto, entonces ¿qué pasa? todo, porque yo no, el primer ateo que conocí, fui yo mm, sí, claro. porque en España España, no, ahora mismo no tiene nada que ver con lo que era España hace pues, 40 años eh, España no la conocería ni Dios ahora, si volvieran desde hace 40 años. Ahora, desde hace 40 años todo el mundo era creyente, era obligatorio la, la religión en las escuelas, mmm, no existía el divorcio, o sea, una cantidad de, 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 de situaciones tremendas. Y claro, yo, nadie me dijo, oye, mira, no hay nada y no pasa nada. Esto no me lo dijo nadie, esto llegué yo a la conclusión. El primer ateo que conocí en persona fui yo mismo, tío. Entonces, ateo me refiero no que no creyera en Dios, sino que no creyera en ninguna. No el primer ateo, sino el primer, digamos, primera persona sin ninguna Exacto. tipo de creencia en una, en una realidad sobrenatural o algo, ¿no? Claro, claro. Y... Bueno, pero eh, yo lo que iba, por ejemplo, en, en, en mi caso de ateo enojado, cuando digo que me duró muy poco, es porque tuve la suerte de darme cuenta que hay una diferencia súper importante entre mentir. Ay. Y estar honestamente equivocado. Exacto, exacto. La gente, la mayoría de la gente que te habló de religión lo creían también y fueron a su vez adoctrinados de pequeño. Entonces, nadie te engañó a, a, a intencionadamente. Exactamente, sí. Claro. Entonces, eh, mis padres, pues ellos me enseñaron lo que ellos pensaron que es, que es verdad. Están convencidos de que es verdad eso. Claro, Entonces, claro. Uh -huh. pues ok, eh, 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 todos podemos ser víctimas de malas ideas. Todos. ¿no? Entonces, ahí, ¡pum! Mi, 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 enojo se me se me diluyó rápidamente, y este y dije, bueno, ok, caramba, soy ateo, ¿No? Y entonces, bueno, pues me seguí estudiando, etcétera. Y, pero eventualmente, eventualmente, cuando empecé a hacer recuentos, a ver este, los efectos que tiene la, la figura autoritativa ante un menor como yo. O sea, si bien mi iglesia, perdón, mi iglesia, mi experiencia con la iglesia católica fue intachable. Eh, ¿podía, no? podía haberlo no sido porque yo si era el chavo que agarraba y pensaba mira este cuate es un representante de dios ¿Sí? uh -huh. y lo que diga ese güey hay que hacerle caso para, para, para. <laughs> y eso es bien peligroso cuando tienes 10 sí, sí. años <laughs> tanto, peligrosísimo ¿Sí? Sí, sí, sí. entonces le confieren una autoridad que no debería tener nadie uh -huh. Comenta Cristina en el, en el chat. Dice, no es cierto que todo el mundo fuera creyente en España, supongo, ¿no? Dice, pero se tenía que ser creyente. O sea, a, había que... A, se, era normal simularlo y hacer cosas como cambiar el universo por Dios y cosas así, ¿no? O sea, exacto. Me imagino así, que claro. tiene mucho que ver con el franquismo, ¿no? A eso me refería, claro, claro. El nacional catolicismo, claro. Yo nací en plena en pleno franquismo, tío. Una locura. Sí, no, bueno. Pues... Uh -huh. Sí, Finalmente pues, bueno, me... dejamos todo esto y, y seguimos ahora. Mm. <laughs> soy, soy, soy vicioso hasta el tuétano ah, yo lo he visto creo que fumar es un pecado ahora mismo ¿eh? es un pecado Así genial eh, pregunta Jorge Barrios. esta pregunta estaba buscando, gracias Luis me has leído el pensamiento ¿se puede tener pensamiento crítico siendo teísta? Sí. adelante Rafael sí, <laughs> Contesta. sí o sea la, la respuesta corta es este sí la respuesta larga es sí eh, pero no pensaría que tienes que agarrar y, y ¿cómo te diré eh, suscribirte a cierto tipo de pensamiento y no, no dejar que otras eh, ideas en particular eh, participen de ese tipo de pensamiento. ¿no? Por ejemplo, aquí está Guineo Analítico, quien es filósofo. Jorge Barrios es tomista. ¿no? El, el, ellos estudian a, Tomás, a Santo Tomás de Aquino y lo que es la, la filosofía. Este iba a decir aristotélico tomista, pero no, es tomista. ¿Sí? porque está más de aquí, ¿no? quien agarra y junta a Aristóteles y Platón y Platino y bueno ahí hace hace su, este, su filosofía y está padre, o sea yo, a ver yo jamás diría que un teísta no puede ser un pensador crítico eso, eh, eso sería absurdo ¿sí? ¿Por qué? Porque persona, o sea a ver no es malo pero si, si yo fuera teísta eh, diría sabes qué para mí Dios es la idea fundamental ¿Sí? Y la utilizo como el, el debe ser, el, el quiero llegar. Es, es el pináculo al que quiero apuntar. Claro, ¿sí? es, que, es que cuando empezamos a, a ampliar tanto el concepto de lo que cada uno entiende por Dios, eh, cada, hay tantos dioses como creyentes, casi, pero cada, cada persona que cree en Dios cree en unas particularidades, en otras no. Hay cientos de personas, cientos de creencias diferentes dentro de una religión. Cada uno dice eso de poner una D mayúscula a Dios y decir, no, no, Dios tal y todos. Ah, Dios, Dios, ah, muy bien, sí, sí, nos entendemos, no nos entendemos en absoluto. Cada uh -huh. persona que diga lo que entiende por Dios y aquí empezará una ensalada de hostias, <laughs> valga la expresión. Uh -huh. eh, a ver, estaba preguntando una persona. Dice, si alguno de ustedes fuera presidente de su país, ¿cómo sería ese país? ¿Qué tan diferente sería tener un presidente ateo? Bueno, te digo que en España tenemos un presidente ateo desde hace unos años. Pedro Sánchez es ateo. Y bueno, el país no ha cambiado gran cosa especialmente por tener un presidente ateo, porque el presidente no tiene un poder para cambiar el país tan importante. ¿no? Pero bueno, él dijo que era ateo en un programa de máxima audiencia antes de ser presidente. O sea, impresionante. Wow. Sí, sí, sí. sí Lo que wow. pasa es que, bueno, esto realmente, mmm, en España la sociedad ha ido cambiando bastante más que las instituciones. ¿no? O sea, las instituciones aún tienen una presencia de la religión importante y la iglesia tiene bastante poder. Y muchos jueces son de Lopus y muchas cosas extrañas que pasan aún en España. ¿no? Esto queda aún mucha historia ahí que, 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 que solucionar. Pero, pero bueno, no cambia especialmente nada, aunque muera, bueno, es un placer. Por, por ejemplo, bueno, fue el primer presidente que prometió su cargo sin una Biblia, sin un crucifijo. Y dices: Vamos a ver, en España, hasta hace cuatro o cinco años. Todos los presidentes habían prometido, habían jurado su cargo ante una Biblia y un crucifijo, o sea, entre un, ante un libro de mitologías bárbaras y horrorosas y ante una figura de un hombre torturado hasta la muerte. Eso era lo que te, te decía poner la mano y decir esto es lo máximo, sobre esto yo juro mi cargo ante ese Dios. Vaya locura, al menos esa locura, esas cositas se notan. ¿no? Claro. Bueno, Rafael, tú si fueras presidente de tu país, ¿qué harías <laughs> como presidente ateo? <laughs> Pues propagar el pensamiento crítico, instaurar clases de lógica y este, eh, y análisis desde, no sé, por lo menos escuela media, o sea, secundaria, pues. Este, por encima de la elemental, de la primaria, eh, enseñaría sin ninguna duda. Eh, es más, desde la elemental comenzaría con un poco de lógica, comenzaría este, con un poco de análisis crítico. Eh, y poco a poco eh, in, intentaría hacer que el, el sistema educativo le enseñara a los alumnos cómo pensar y no qué pensar. ¿Sí? Eso. O sea, eso por un lado. Y por el otro, este, por cuestiones políticas y económicas, el ser ateo termina siendo irrelevante. Bueno, 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 a ver, ¿hay algún país en el que ser ateo tiene una importancia económica, amigo? ¿Mm? Fíjate, en Alemania eh, uno paga sus impuestos y tú declaras cuál es tu religión y te cobran una parte de esos impuestos. Para que vaya a la iglesia a la que tú perteneces, porque vas a disfrutando en servicios como bautizos, bodas, comuniones, entierros, eh, cosa que si no eres creyente de esa religión no vas a utilizar. Por tanto, los creyentes de esa religión pagan en sus impuestos un extra para esa religión. Y si tú dices que eres ateo, sencillamente no pagas esos impuestos. O sea, dos personas que cobran el mismo salario, la persona religiosa paga más impuestos porque paga un poco más de impuestos. Aposta eh, específicamente para su religión. Eso es impresionante, tío. Desde entonces el número de católicos ha bajado. <laughs> Oye, no, que yo no realmente soy católico. ¿Cómo te declaras yo? Ateo. Y eso está muy bien, porque, ¿vale? porque aquí en España, por ejemplo, esto es una cosa que ni siquiera se plantea a mucha gente. Vamos a ver. Una persona muere aquí en España y ah, pues nada, eres católico, quieres que se te haga una ceremonia religiosa. Muy bien, a la iglesia y teóricamente no tienes que pagar nada, aunque yo he visto con estos ojitos. En un, en un entierro, al sacerdote, cobrar 180 euros por un entierro. Eso es totalmente ilegal, no se debe de cobrar nada. Pero dice, no, es una donación, pero, pero el sacerdote le ha dicho a la persona una de las personas allegadas: Mira, mañana me traes este dinero en un sobre. Pero me ha dicho, ¡qué locura! Y la persona me ha dicho: Mira, qué barbaridad me ha ocurrido, esto ocurre. Pero bueno, el caso es que tú tienes a tu disposición, si eres católico, una, una ceremonia, un lugar, un, todo una, toda una estructura que cuesta una pasta, que nos cuesta una pasta a todos. Sin embargo, si tú quieres una ceremonia que no sea religiosa, te la has de pagar tú, te la has de buscar tú. Es una discriminación bestial sobre la que nadie cae en la cuenta. Me cago en la madre, es que hay sí. cantidad de discriminaciones que son tan sutiles y están tan integradas en la sociedad que ya ni lo piensas. Oye, pues si no quieres un entierro, pues nada, no vayas a la iglesia. Ya, pero me lo tengo que pagar yo, mientras que si quiero una ceremonia religiosa no tengo que pagar nada, teóricamente. Muy fuerte, muy fuerte. Muy interesante, la verdad. Es que. Sí, 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 sí. Qué diferencia. Ajá. Sí, 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 sí. Bueno, otra pregunta nos hace Víctor. Hola, ¿qué relación tiene la intelectualidad con el ateísmo? ¿Hay correlación o causalidad? No, vale, bueno, adelante eh, con Que defina qué significa intelectualidad, brother, o sea. Me imagino que se referirá a que si cuando una, cuanto más inteligente es una persona, más probabilidades hay que sea, de que sea ateo o que es una, simplemente una coincidencia. O, o yo, coincidencia. Yo lo interpretaría, Manel, yo lo interpretaría un poco más, un, un poco diferente. No, 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 no relacionado con el cociente intelectual, uh -huh. sino con, no sé, este... Eh, ya ves, el ser intelectual es el ser culto, el, ten, el ser leído, eh, eh, el, el agarrar y, y literalmente aprender de un montón de cosas, ¿no? Ser de mundo, ser... Eh, Estudiado, ¿sí? Eh, no sabría decirle si hay una, una correlación en, entre mientras más intelectual seas, más ateo. No, la verdad es que no creo que sea el caso. Yo creo que este eh, dependiendo de los temas que te gusten, pues vas a, vas aprendiendo más sobre esos temas y eso puede o no tener que ver con el hecho de no creer que algún Dios exista. Porque esta es una parte bien importante. O sea, hay personas que piensan que el ateo es aquel que no cree nada. Este, pues no, yo Ay, pienso. No está bien, claro. Ateo, no Dios. Exacto. No, o sea, pero yo, yo pienso que todos tenemos creencias, sin excepción. ¿sí? Lo que pasa es que. Eh, algunas eh, algunos tenemos justificaciones, sustento y evidencia y razones para nuestras creencias. Uh -huh. Y otras, pues no. <laughs> sí. Uh -huh. Es la diferencia. Uh -huh. Uh -huh. Oye, eh, bueno, mientras entra alguien. Ah, otra pregunta. Wow. Esta te lo dejo a ti. <laughs> léela, léela y respóndela a Rafael. Dice aquí. Es cierto que algunos relatos bíblicos son descriptivos, mientras que otros son prescriptivos. Muchos creyentes apelan a esa explicación para demostrar que muchas cosas, las, muchas de las cosas narradas. Este, me imagino que hay más texto en otro mensaje. Este. Por eso corta Nicolás Villagra. Ok. Eh, pues es que, a ver, la Biblia, independientemente de la. Metodología que se llama hermenéutica este, exégesis, eh, que no son lo mismo eh, que se utiliza para interpretar la Biblia. este, Pues es que hay tanta. Es, a ver, los, los términos son técnicos y muy extraños, ¿no? Narradas en la Biblia no son designios y mandatos de Dios, sino leyes vigentes de la época. Pues es que sí, son leyes vigentes de la, eran leyes vigentes de la época. Las 613 leyes levíticas eran. Leyes vigentes de la época, evidentemente. Ni, yo no, no estaría tan seguro de que los judíos actualmente piensen que sea pecado comer mariscos, este, aunque bueno, ya ves que la comida kosher, ¿no? Este. o mezclar hilos, etcétera. Yo no sé si sigan ley, siguiendo las, las leyes levíticas, a menos que sean los jacídicos ¿no? Ya ves que son muy tradicionales esos. Eh, en todo caso, o sea, es, es bien difícil agarrar y determinar. Eh, Qué es metafórico, qué es descriptivo, qué es prescriptivo en, en un libro que, pues, trata sobre una, una este, cosmogonía de, de, de una tribu particular. ¿Sí? Es, pues, ahora sí que su, su mito fundacional. Y, pues, eso lo tienen casi todas las civilizaciones, o sea, todos los pueblos. Totalmente. Oye, bueno, eh, eh, está haciendo la gente preguntas en el chat. Os invito también a, a quien queráis a entrar. Aquí en vivo con el enlace que tenéis en la descripción del vídeo y pasar aquí en persona, digamos, a, a hacerle vuestra pregunta a Rafael. Mientras tanto, aquí tenéis el enlace también en el, en el chat que nos ha puesto Luis. Mientras, Rafael, te quiero hacer yo otra pregunta. Eh, ¿Qué piensa respecto al libre albedrío? Que es un tema que a mí me, me interesa muchísimo. Pues mira, yo ahí tomo la, la postura sartreana. ¿no? Eh, no, no, me preocupo, no me preocupa tanto lo que es el libre arbitrio, el, el agarrar y tener un juicio, o tener una capacidad de tener juicio sobre lo que sucede, eh, sino que pienso que estamos, somos presos de nuestra libertad. ¿sí? ¿Qué significa esto? Eh, que veo, yo veo la libertad como una condición, es un condicional. Sí, bueno, ¿sí? bueno. A, a, a... Eh, por distinguir libre albedrío de libertad. O sea, digamos, libre albedrío, la definición que, que yo que, dice, que da la enciclopedia británica, que es la que yo mm, utilizo cuando hablo de estos temas, es la supuesta capacidad de los seres humanos para ejecutar acciones, tomar decisiones, independientemente de cualquier estado anterior del universo o cualquier condición previa, cualquier suceso previo. Independientemente de Independientemente. cualquier suceso previo. O sea, Creo que que si, está... piensas, digamos, si piensas, digamos, que todo lo que ocurre, incluidos tus pensamientos, tus, tus intenciones, tus acciones, son la consecuencia de otros fenómenos que han, ocurri han ocurrido anteriormente, entonces no habría un libre albedrío. libre albedrío es que dice: no, no, esta idea de, por ejemplo, que en la misma situación podéis hacer una cosa diferente o que hay algo que. No, no se rige simplemente por las leyes de la naturaleza, sino que hay algo en los seres humanos que hace que tomemos una decisión o que hagamos una acción que es independiente de algo. Puede estar influido, pero que hay algo que tú dices: No, esta persona hace esto porque así lo quiere y esa voluntad no viene, de, es libre, una voluntad libre. Bueno, yo no, no defendería la, la, el libro de albedrío de esa manera porque este, es, es imposible agarrar y decir que uno puede llevar a cabo una acción o una decisión. Hay gente que lo afirma. De hecho, el cristianismo dice: Tú tienes libre albedrío. Pérate, te ocurre? No, espérate, maní. No, no, no. <laughs> sí, eh, cuando digo que es eh, completa y absolutamente imposible tomar una decisión absolutamente libre de influencia, o absolutamente. Sí, tendría que ser absolutamente libre de experiencia. Uh -huh. Y para estar absolutamente libre de experiencia, pues. Pues no sé, tienes que no tener conciencia. ¿Sí? Entonces, no puedes estar absolutamente libre de, de alguna influencia. Así, evidentemente, uh -huh. nuestra sí que la forma en la que vemos al mundo eh, está influenciada por a lo, los eventos que han sucedido a lo largo de nuestra vida. En general, las sumas segundo a segundo, minuto a minuto. Pero no está determinada nuestra actividad, nuestra acción. Eh, de la misma manera que sucedería con la conducta de una roca, o del hidrógeno, o del agua eh, en particular, o de los de cualquier ser, o cualquier cosa que no, tienda, que no tenga capacidad de pensamiento. De hecho, es, esa sería la manera en la que distinguimos aquello que es alguien de aquello que es algo. ¿sí? Uh -huh. Entonces, si hablamos de una roca o de hidrógeno pues este siempre va a actuar de acuerdo con las leyes este, naturales y las fuerzas fundamentales, y aquello que es un alguien puede actuar de un poco diferente, aunque se repitan circunstancias. ¿sí? Creo que o esa sea, es una distinción fundamental. O sea, en cierta eh, manera crees que... Mm, sí, hay... Que es el eh, libre albedrío? Desde, Pero, mi, desde mi postura, la, la yo no puedo imaginarme al ser humano sin libertad. ¿sí? Uh -huh. Pienso que somos, este, que somos presos de nuestra libertad y estamos condenados a ser responsables de significar lo que es ser humano. ¿sí? Uh -huh. Con nuestras acciones, con nuestra conducta y con nuestras decisiones, ¿no? O sea, uh -huh. cada una de nuestras acciones, conducta, decisiones, pensamientos y, este, e, e ideas van eh, formando lo que significa ser humano. Uh -huh. Es el sentido del ser humano, ¿no? Uh -huh. Este, porque el ser humano, o sea, a diferencia de los otros animales, el ser humano pues, es el, el, el único animal que se va determinando con el tiempo. ¿no? Nace el gato nace gato y, y muere gato, pero el ser humano no. El ser humano nace, este, nace bebé y uh -huh. muere ingeniero en electrónica, escritor, uh -huh. este, dibujante, eh, lo que tú quieras y, y mandes, ¿no? Pero uh -huh. Entonces no se puede definir con claridad qué es el ser humano, ¿no? Por uh -huh. eso tenemos que agarrar y definirlo con nuestra conducta. Uh -huh. Ah, yo tengo una opinión <laughs> totalmente diferente de yo. Creo que, no, que es libre ¿no? albedrío. Pero bueno, sobre esto podemos tener una conversación un día. No es momento ahora de meternos en esa historia, pero un día podemos tener una conversación que seguro que será muy interesante. Alejandro, hola. Hola, tío. ¿qué tal? ¿Cómo estás, estás Manel? ¿Qué tal, Rafael? Bienvenido. Buenas tardes. Eh, curiosamente yo entré ahorita porque empecé a escuchar que estaban hablando sobre el libre albedrío. Ah, ya, ya, ya la estamos liando. Ya la están liando. Entonces, precisamente sobre eso, estaba bien, estaba que hablar sobre eso porque eh, estuve viendo varias veces el video que hiciste con los herejes sobre el libre albedrío y estuve viendo la posición en la que tú tienes y estuve eh, investigando y ahorita de lo que decía Rafael Tapia, me queda muy claro que uno de los problemas que se tienen es la definición del libre albedrío. Claro. Entonces, precisamente, yo estoy de acuerdo con Rafael en el hecho de que el libre albedrío como tal existe solo si se lo considera, de una definición diferente. La definición que tú estás dando, que dices que es la de la eh, Enciclopedia Británica, uh -huh. que es muy similar a una definición clásica, como podría ser incluso hasta una definición tipo aristotélica, eh, es el libre albedrío absoluto, que no depende de nada, que es autocausalidad, como tal, no existe. Uh -huh. Sin embargo, otra definición, que es una definición que encontré en el diccionario filosófico de Mario Bunge, es un libro albedrío que sí puede existir, porque es un libro albedrío que toma en cuenta la posibilidad de elegir, tomando en cuenta principalmente las disquisiciones que pueda uno tener y considerando la historia de los individuos y los límites que pueden ser tanto físicos, químicos y sociales que uno tiene. Esto porque lo traigo a colación, porque tú habías comentado en ese video que y estuve también precisamente leyendo esto que la serie de causalidades que llevan a que por ejemplo yo haya decidido entrar aquí puedo argumentarla como una concatenación que iría desde las partículas elementales hasta esta manifestación de una voluntad ¿no? creo y por favor aquí sácame de dudas que tu postura es más bien más que de, es determinista pero ¿No? también es, es, ¿No incluso, no es Ah, okay. A lo mejor es compatibilista, no sé. Pero no, por eso, no, no, por eso no, te no. pregunto. No, no, por Dios. <laughs> eh, mi postura es que da igual que. Ya te digo, bueno, tampoco quería iniciar yo porque si este, podíamos estar aquí horas, no, pero bueno. Sí, lo eh, sé. Mi postura es eh, da igual que sea hables de determinismo o que haya cierta aleatoriedad. El caso es que los sucesos, que, todos los sucesos que ocurren, están configurados por unas causas anteriores. O sea, una neurona aprieta un dedito. Se dispara, una neurona se activa y unas neuronas se activan y hacen un movimiento. Porque otras neuronas se han activado, porque has pensado algo tal cual. No hay un momento en que llegues y ves, encuentres una neurona que se ha activado porque le ha dado la gana. O sea, todo lo que ocurre ocurre por unas causas, una configuración. Sea esta configuración de hechos anteriores y circunstancias anteriores determinada completamente o haya un cierto espacio para aleatoriedad, da igual, en cualquier caso, no hay espacio para que la voluntad sea libre, ¿no? para que sea una voluntad libre, yo digo libre de qué. Esta es mi postura, ¿no? Pero ya te digo, esto es un temazo... Le te he preguntado a Rafael porque querías saber su opinión y tal, pero bueno... Sí. Mm. Y bueno, y aprovechando ahorita que está Rafael, también que estuve viendo que en los comentarios dicen que su, eh, su canal habla con de muy buena filosofía y demás, okay. sobre lo que acaba de decir del, del libre albedrío, que yo estoy muy, muy... Yo estoy de acuerdo con él, en donde si los seres humanos no tuviéramos ese libre albedrío no podríamos ser responsables de lo que hacemos. O sea, uh -huh. dentro del determinismo y llevando el determinismo a una postura extrema, caeríamos en, dentro, del, dentro del fatalismo. Si estamos hablando de un fatalismo... No ¿eh? Pero bueno, ya te digo, bueno, es que esto sí. es un temazo, tío. Pero es bueno, un temazo, pero... Pero si llegamos al fatalismo, en donde podría alguien argumentar que es donde entra Dios... Pero nosotros como ateos obviamente decimos, Dios no existe porque no hay un destino, que este es no es un destino que vea. Pensar en el fatalismo como toda una concatenación de fenómenos naturales a través de las leyes físicas y químicas nos hace hablar de un destino ciego. No sé si me alcancé a explicar porque a lo mejor mm. me enredé yo. A lo que voy es que si no existe el, si no existe el libre albedrío existe el destino. ¿Qué opinan ustedes? Esa sería mi pregunta. Mm. Y ya me pongo mute. Sí, claro. O sea, bueno, eh, si no existe libre albedrío y el mundo está determinado, entonces este, podría oh. en un momento dado desarrollarse el demonio de la plaza. Es que, es que pero es que que no exista libre albedrío no significa que todo esté determinado. Da igual, aunque haya cierto espacio para la aleatoriedad, eso no añade a nada al libre albedrío. O sea, eso no, oh. nada, eso no, no, no hace que, que tus decisiones sean fruto de unas circunstancias que están perfectamente determinadas y tal o que sean fruto de unas circunstancias que están determinadas junto con otros procesos que pueden ser aleatorios y por tanto no se puede predecir que va a, que va a hacer ni el demonio de la plaza podría predecir que va a ocurrir porque hay algo aleatorio que en la física cuántica o vete a saber dónde hay algo, hay algo aleatorio sí, la, Al cual, la indeterminación cuántica ¿no? este, que es la naturaleza de lo cuántico Sin, no sé. sin cuántica, si, es si algo es indeterminado o fruto del azar, eso tampoco te da un libre albedrío, porque has hecho algo, porque se ha configurado así. Pero yo te preguntaría, Manel, a ver, es muy simple. Si este cualquiera de los dos casos, no, o sea, ya sea determinado, este, o aleatorio, etcétera, eh, ¿cómo distinguirías un alguien de un algo? Buah, es que también como estaba comentando a alguien, a alguien, como estaba comentando un organismo en el chat estaba escribiendo. Que no hay un yo, yo tampoco creo que haya un yo. Un organismo es una serie de procesos, pues un lugar, una, un, un conjunto de 50 billones de células en nuestro caso, en el que ocurren fenómenos. Esos fenómenos ocurren. Igual que nadie llueve, nadie toma las decisiones. No hay un yo, no hay una autoría, no hay una agencia. Buah, impresionante, tío. Vamos a tener varios programas de estos. Y por lo que sí, decía sí. Alejandro, no, si sí, no, no, no nos como, podemos no. llevar todo el, todo el, el pregunta la ATE bueno, con esto. Eh, no, o sea, nos no, no. aquí de, de aquí de a verdad, la 5 la ¿eh? De verdad que no, que, no quiero, que no quiero que ocurra eso. ¿eh? Pero es que este tema es como un agujero negro que cuando se, se, se desata, uah, lota atrás de todo. Lo que decía Alejandro del fatalismo, no necesariamente. Mira, que un coche. Que, que tu coche arranque mañana Rafael espero que tengas un coche para no joderme el ejemplo sí, 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 tengo. Eh, que tu coche arranque mañana está determinado por muchas cosas entre ellas que tenga gasolina o que no tenga gasolina para no me digas que tienes un coche eléctrico, este, eh, no eléctrico es pues, eso está determinado en ese aspecto el universo estos, estos fenómenos son deterministas si tu coche entonces fatalismo sería decir tu coche está destinado a no arrancar mañana y no arrancará, hagas lo que hagas. No, no. Tu coche, si le pones gasolina, arrancará. Si no le pones gasolina, no arrancará. ¿Está determinado? Sí. ¿Pero es fatalista? No. No hay fatalista. Pero Manel, fatalista, Manel ¿no, ¿es ¿no esta estaría postulante? también determinado eh, que le voy a poner gasolina o que no le voy a poner gasolina? Puede que no esté determinado. Yo no sé si está determinado y creo que nadie lo sabe. Pero esté determinado que tú le pongas gasolina o no. No, bueno, no o sea, ya sea bien. aleatorio o no, no es mi elección, pues es a lo que voy. De acuerdo con tu postura, no es mi elección no, si le voy a poner es, o no es, le voy a poner es, gasolina, es. pero de que va a suceder una de esas dos va a suceder y no lo voy a elegir yo. Tú, a ver, tú vas a elegir poner gasolina o no en función de cómo se desarrollan en tu cerebro unos fenómenos sobre los cuales no tienes un control. O sea, tú tomarás la decisión de poner gasolina, tomarás tú, ¿vale? En el organismo que eres tú se, se tomará esa decisión, ocurrirá ese fenómeno de forma natural por unas causas y unas condiciones, y será conforme configuren todos los sucesos anteriores. Llegará ahí ah, bueno. y haya llegado. Bueno, bueno, eh, oye, dejémoslo vamos aquí a, porque vamos a. a... Vamos a vamos, nos quedamos aquí hasta, las, hasta ahorita que son las 8 de la noche. Ya es, sí, de la aquí noche, son las, la, las 7, pero bueno. Sí, sí, no queremos sí, o sea, quedamos un, hasta las un de, de la noche de España. Un día hablamos sí. tú y yo, Rafael, y quien quiera sí, también. Sí, nos sí, quedamos. Sí. Yo nada más quisiera, ahora sí para terminar y despedirme, hacerles una pregunta. Bueno, de Manuel ya, los, ya lo he escuchado mucho. Y a Rafael una cosa en particular. ¿Cómo lidias tú con el hecho de que otros creyentes... Esa es una pregunta a lo mejor tonta, pero ¿cómo lidias tú con el hecho de que otros creyentes... Cuando, se, cuando hablan contigo, se mantengan, sabiendo que tú eres ateo, se mantengan en esta postura de que, eh, ay, hola oh, Rafael, Dios te bendiga, ay, le pido mucho a Dios para que tú tengas mucho trabajo, ay, este, espero que Dios te ayude. A mí me super molesta, ya el tema se trató con Manel y con Pippen, eh, pero ahorita que estás tú aquí, pues me, me gustaría escuchar tu, tu respuesta. Y ya con esto ahora sí los dejo para que si alguien más quiere entrar... O alguien en el chat quiere hacer una pregunta, pues los de hecho les agradezco mucho, Manuel, Rafael, un abrazo. Abrazo, Alejandro. Hasta Cuérense pronto. Mucho. Hasta pronto. Chao, amigo. Bueno, a ver. Eh, siempre hay contexto, ¿sí? Entonces, si por ejemplo tú estás eh, con alguien que eh, no sabe que eres ateo o cuya relación con esta persona es cordial, etcétera, sepa o no sepa que eres ateo no es una, no es, no es eh, como te diré, no es causa de problemas este, eh, o discusiones o grandes argumentos entre ustedes. Si te dice este, que Dios te bendiga, pues te está deseando que tengas un buen día o que tengas una buena... Te está haciendo buenos deseos. ¿verdad? Pero, si es una persona que agarra y de forma activa, cuando tienen conversaciones del tema, él, te invita a tener, él o ella te invita a tener conversaciones del tema, y su postura es que tú estás mal y él está bien, o eh, tú estás mal y ella está bien, etc. Constantemente. Y termina diciéndote que Dios te bendiga. Así, hasta, hasta con que Dios te bendiga, mijito. Ojalá y algún día te, te ilumine, ¿sí? Este rezaré por ti. por el estilo. Esa es una actitud que en psicología se llama pasivo-agresivo o bueno yo entendería que es ser pasivo agresivo sí no te está insultando de forma directa pero de forma indirecta o sea te literalmente te, te mira de forma condescendiente como pobrecito no puede pensar todavía sigue en la caverna yo que estoy iluminado por dios este intentaré sacarlo de ahí sí y perdón, el ser cretino no es exclusivo de, de ninguna postura existencial. Cretinos hay, tanto ateos como creyentes. ¿eh? No. Entonces, este, si tienes a alguien así que es, que es cretino con, contigo, bueno, pues, pues puedes agarrar y contestarle de manera similar si quieres, ¿no? O sea, alguien te dice: No, bueno, Alejandro, ay, que tengas muy buen día, rezaré por ti, ¿eh? Entonces, pues, fácilmente te volteas y le dices, ay, claro que sí, manito, yo yo, yo pensaré por ti. Ahí está, por ti. Sí. <laughs> eh, y vale. si alguien te dice, no, que Dios te bendiga, etcétera Ah, sí, claro, que tú tengas un día mágicamente encantador también. Sí. Aquí re <laughs> recuerdo que Pippen decía, cuando le dicen que te te bendiga, dice, no, gracias. No, no esto, Pippen, no, perdona, esto fue, esto fue... Eh... Ay, Henry, mi amigo Henry de Ateo.soy. Hizo un vídeo que Juan cuando alguien le dice, que Dios te bendiga, dice, no, gracias. Esto, también sorprendente. No, gracias. No, gracias, es no, no, que no no, no, no. no, tiene eso ningún sentido para mí, gracias. Otra pregunta. ¿El teísmo es una postura razonable? No digo que sea la verdad. Dice, la pregunta es si consideran que es una postura racional. ¿Cómo lo ves? Eh, No, desde mi punto de vista no lo es porque utiliza la lógica y el... Eh... El ejercicio en, en algunos de los casos filosófico para sustentar su creencia en lugar de eh, buscar la verdad, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, se instrumentaliza la, el ejercicio filosófico para llegar a un fin. Y eso no está padre, ¿sí? O sea, no hay que instrumentalizar la razón, no hay que hacerlo apologética, etcétera, sino que hay que buscar la verdad, ¿sí? Y de forma este objetiva, buscar la verdad. Y si es verdad que algún dios existe, que bueno, pues vamos a encontrarla juntos. Pero eh, utilizar a la razón y a la lógica como un instrumento para un fin en particular, pues eso fue lo que hicieron nuestros amigos en los años 30 en la Alemania del Tercer Führer. Uh -huh. ¿No? Ahí hay, hay queda eso. <risa> <risa> bueno, uh -huh. pues... Aquí tienes otra pregunta. ¿Cuál es tu autor favorito de los ateos? Por favor? Pues yo, yo no puedo hablar por todos los ateos. Para mí este, Gabriel García Márquez en español y en inglés este, John Ronald Reuel Tolkien. La verdad. <laughs> Creo que igual se, se refiere a su autor favorito en cuanto a, a ateísmo okay. tipo Christopher Hitchens o Richard Dawkins o alguno de estos. ¿Cuál es tu Hijo favorito? Ya. Lo que pasa es que este... ¿Cómo explicarlo? O sea, cuando uno se pone a leer a diversos autores, llega un momento en el que te vale 40 pepinos si es ateo, si es agnóstico, si es creyente, lo que sea, porque lo que importa es su contenido, ¿no? O sea, yeah. sí, este para mí, eh, la genialidad de, de yo no soy platonista, pero pienso que este probablemente uno de los genios más grandes jamás superados en toda la historia es Platón. Ajá. Uh -huh. Sí, los diálogos sí. de Platón es algo que recomiendo a cualquier persona. estudie o no estudie filosofía. ¿sí? Que se agarre los diálogos de Platón, el que quiera. Uh -huh. ¿sí? y, este, y que lo lea y que lo vuelva a releer hasta que lo intente entender. O sea, es, es, es delicioso este uh -huh. Platón, ¿no? Y no soy Platonista. <laughs> sí. Bueno, no, me, aparte de esto, por, por si, o sea, ya he respondido a la pregunta del, del punto de vista general de los autores, de, de escritores y de los escritores ateos sobre ateísmo. ¿Cuál sería tu favorito? ¿O de los, o de los divulgadores de ateísmo? Okay. Eh, Graham Mopi en particular me gusta mucho el, el manual de ateísmo que, que tiene. Este, uh -huh. me, me gustan eh, algunas de las cosas que ha hecho Anthony Flew. Me... Pero no es ateo, quien voy a decir, eh, pero me sorprende que tanto disfruto lo que escribe. Se llama Joe Smith. Es un filósofo jovencito de la Universidad de Purdue actual. Cuyo canal se llama La Majestad de la Razón, Majesty of Reason. Y digo, eh, puede ser él. Ahora sí que la, la, la promoción descarada, ¿no? Pero el contenido que hace Smith es impresionante para los 22, 23 años que tiene. O sea, ha publicado 7, 8 artículos en, artícula, en, revi, en revistas revisadas por pares. Los sí. sea, artículos académicos de alto nivel. Vale. Este debe tener dos, tres libros en su haber al menos. Uh -huh. eh, tiene uno que se llama La inercia existencial y las pruebas del teísmo clásico que es una joya. Este y así, o sea, eh, a mí me parece un autor que vale la pena seguir y que eh, si todo sale bien y no se lo come la presión porque se ve que es alguien bastante nervioso, ¿no? este, uh -huh. va a hacer gigantescas cosas en la filosofía, honestamente. Muy bien. ¿Y ¿Dices que es que no es ateo, eso o no te he entendido bien? Él es agnóstico. Es agnóstico. Uh -huh. Sí. Sí, él, es, él, él se autoproclama agnóstico. Uh -huh. Y trata de profundizar. Pero cuando digo profundizar, o sea, este cuat sí se obsesiona con llegar así hasta la ultramédula de los argumentos, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, dense una vuelta. Vale la pena. Uh -huh. Muy bien. Majesty of Reason. Lo había visto el canal, pero no, no lo conocía. De hecho, un he Sí, Es muy bueno. Muy bien. Pues... Sí, sí, claro. Bueno, no sé si tienes... Si quieres comentar alguna cosa, Rafael, cualquier cosa que tú quieras comentarnos mientras llegan más preguntas o entra alguien o algo. ¿Qué pasó, Guineo? ¿Cómo que the, eh, WTF, Rafa? <laughs> ¿No te gusta Joe Smith? Qué raro. ¿eh? Parece una persona... Bien estudiada y que hace un buen trabajo, a ser tan jovencito. ¿Qué prefieren ser ateos o ser millonarios? Yo prefiero ser millonario. Mm. Así que, si, si quieren que diga que Dios existe, nada más me depositan unos 10, 15 millones de dólares en la cuenta y me agarro y digo que Dios existe. Ay. Vaya, bueno, menos mal que eso no va a pasar. Pues claro. Con toda confianza, ¿no? Este. Mm -hmm. Obvio, eh, ¿qué haces? A ver, eh, ser ateo pues no me daría la seguridad financiera que me daría ser millonario. Es que son cosas diferentes como decir. ¿Qué prefieres? Eh, ¿Pasear o, o una cachofa? una, una cachofa. si sí, sí, estoy cansado porque estoy 12 horas sentado, quiero pasear un poco. No sé, son preguntas. Ah, mira, esta pregunta es interesante. ¿Qué piensa Rafael sobre evolución biológica como refutación al teísmo? Mm. Mm. No. Eh, depende o sea no no sería suficiente ¿sí? porque la evolución bien puede ser verdadera y lo es y dios existir o no existir ¿sí? y es más la evolución podría ser falsa y dios existir o no existir entonces la evolución es irrelevante a la existencia de dios mm -hmm. lo que pasa es que la evolución es refutación al teísmo bíblico, al literalismo bíblico, uh -huh. sí. porque debido a que sabemos que no puede haber existido en algún momento solo dos humanos, pues sabemos que Adán y Eva son figuras literarias metafóricas, ¿sí? Pero si son figuras literarias metafóricas, entonces jamás hubo un momento en el que comieran el árbol, de, el fruto prohibido del árbol del, del conocimiento del bien y del mal. ¿Quién sabe qué carajos vino Jesús? Uh -huh. Sí. Eh, ahí... el, 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 Dios, el Dios de la Biblia, ve sí que lo refuta el, la, evolución. El, la evolución biológica. Sí, totalmente. Sí. Y a ver. Esta es una parte bien importante porque cuando hay apologética, muchas personas, dicen, es que la ciencia puede cambiar, Rafa. Entonces no puedes dar por sentado que lo que dice la ciencia es verdadero. Este, a ver, sí, las propuestas que se realizan con respecto de los hechos y las mediciones pueden cambiar, pueden afinarse, hasta, es más, hasta podrían ser refutadas en un momento dado, pero los hechos y las mediciones no cambian. ¿Sí? Es un hecho que nuestro planeta da vueltas alrededor del Sol. ¿Sí? Eso no va a cambiar. El día de mañana no vamos a encontrar que el sol da vueltas alrededor de la Tierra. Es un hecho que la Tierra es un esferoide oblato, ¿sí? Y el día de mañana no vamos a encontrar que es plano. O sea, eso no va a suceder. Uh -huh. ¿sí? Es un hecho que la evolución es un, es un cambio en la frecuencia de genes al paso de las generaciones. Eso no va a cambiar. Lo que puede cambiar es nuestro entendimiento del mismo. A ver, dame un segundito, Manuel, porque estoy siendo llamado por una autoridad superior. Ah, tras. Esperemos que no sean esos 15 millones de dólares que. Que habías pedido Que te los están ingresando en tu cuenta, te vas a hacer creyente. Bueno. A ver, tenemos aquí a Pipe. Hola Pipe, ¿qué tal? ¿Nos escuchas? Bueno, parece que no nos oye. A ver, anda. Pipe, ¿nos escuchas? Bueno, Aquí estoy, ya, ya, por fin, perdón. ¿eh? Sí, sí, no, no, tranquilo. Mira, tenemos una pregunta de nuestra amiga Lorena. Dice, mm. tengo una pregunta, pero tengo pésima conexión. ¿Cómo separas a un autor puramente literario, entre comillas, de su pensamiento crítico? ¿Cómo crees que influye su obra? ¿Algún ejemplo? Adelante. Claro, tú. por ejemplo, o sea, Tolkien. No sé, Tolkien tiene sus libros, ¿no? El Silmarillion, El Señor de los Anillos, El Hobbit, Este, El Granjero Gilles de Ham, Este, Las Aventuras de Tom Bombadil, de, de etcétera, ¿no? Entonces, tú agarras lees a Tolkien y este, a ver, espérame que se me estás metiendo aquí el chat. Y ahí va, okay. Este, y bueno, pues una cosa es lo que viene en el contenido literario de El Señor de los Anillos y todas estas obras, y otra cosa es Tolkien como persona, ¿sí? Entonces, este. ¿Qué pasa? Dice aquí, eh, ¿cómo separas a un, autor, a un autor puramente literario de su pensamiento crítico? Es que ahí depende de qué es lo que estás leyendo del autor. Tú puedes tener un autor que es eh, literato y que también a la vez es divulgador, como, no sé, Isaac Asimov, ¿sí? Que tiene eh, sus libros de, de no sé, este, robóticos, por el estilo, y también era un divulgador de ciencia, ¿sí? Uh -huh. Y hasta le atinó en muchas cosas en las que agarró y, y prevaticinó en su ciencia ficción que hoy son, son realidad. Digo, también se equivocó en un montón de cosas, pero pues está muy padre en las cosas que le atinó. Dices, ah, órale, sí, tenía atino, ¿no? Uh -huh. este Pero no entendería bien a, a, qué, a qué querrías llegar. O sea, si nos vamos, por ejemplo, a los autores de la Biblia o a los que no es de la Biblia per se, porque los no, autores no. de la Biblia no son los autores de la Biblia, son los no, autores pero... de la Torah se refería a un autor puramente literario. Yo, mira, yo me imagino, bueno, yo voy a dar mi, mi, mi respuesta, yo creo que si un autor está escribiendo sobre algo en lo que la religión no tiene nada que ver, por ejemplo, es un mundo, como tú decías, el Señor de los Anillos, que es fantástico y tal, pues bueno, puede que no tenga nada que ver su idea, pero creo que si una persona es religiosa y cree en un Dios y, y tiene esa convicción importante, esto se va a notar en sus obras eh, porque el tipo de pensamiento, el tipo de cosmovisión, si una persona, por ejemplo, en una su, de sus novelas atraviesa por un problema, pues seguramente va a tener unas reacciones tal que van a incluir de alguna forma que esa persona va a creer en Dios o que va a ocurrir okay. algo, por ejemplo, si, si una persona escribe en un libro, que bueno, y entonces eh, ocurrió algo que fue como una señal para qué tal pues ya está creyendo en algo sobrenatural o sea claro claro, claro a ver ya lo entiendo de una manera diferente de cómo lo interpreté originalmente con esta uh -huh. con esta aclaración que haces y pues sí no o sea si tú te lees así es Luis este lees este, las crónicas de Narnia eh, dices no bueno eh, no querías agarrar la historia de Jesús y cambiarla y convertir a Jesús en el león este en tantito no este y Tolkien también de una forma bastante sustancial se nota su catolicismo, ¿no? O sea, se nota su postura, su, su postura creyente a lo largo y ancho de, de, de toda la cosmogonía que es este, la Tierra Media, ¿no? El, el, ¿cómo se llama? El árbol de Valinor y Melkor, etcétera. O sea, toda, toda esta, esta idea también es profundamente eh, religiosa y, y hasta cristiana, se podría decir, ¿no? Uh -huh. este, eh, con si es lo dice, es mucho, mucho, mucho más notorio. Sí. Eh, pero ahí tiene que ver con lo que uno entienda que es el objetivo del autor. Pues mira, eh, yo voy a poner un ejemplo, decir, un ejemplo, tengo un ejemplo impresionante. Cuando yo tenía 14 años, vino al instituto un, una persona a dar una conferencia y dijo: Hombre, yo es que estoy cansado de ir al cine y que me cuenten historias. Dice, por ejemplo, voy a ver una película ET, el extraterrestre, joder, y veo que me están contando la historia de Jesús. Y yo con 14 años todos riéndonos. Jajaja, ja, ja, qué dice este hombre, está loco. Y dijo, a ver, a ver, espera un momento. ¿De dónde vino ET? Del cielo. ¿Qué hizo cuando vino? Con su dedo mágico le curó la heridita a a Elliot, al niño. ¿Qué hizo luego? Se fue otra vez al cielo. ¿Qué le dijo antes de irse al cielo? Dijo, "Ser buenos." Hostia. <laughs> no me digas que no hay un mensaje ahí religioso a lo bestia. Pero claro, yo cuando tenía 14 años y viete, digo, hostia, una película de ciencia ficción, tal, que bien para. En absoluto creo que hay un mensaje religioso. Me, ni se me había ocurrido pensarlo. Y cuando me lo dijo a esta persona, dije, ¿qué, ¿qué dices? ¿Qué le ocurre? Y luego lo pienso y dices, hostia, y tanto que se nota. O sea, que esa moralidad, esa historia de los superpoderes, etc., estaba presente, ¿sabes? Sí, eh, claro, de eh, hecho. Este... Eh... Eh, existe, a ver, déjame checar o sea, si el título bien. estaba pensando. Sí, se en llama la... el, héroe, el héroe de las mil caras de, Jack, de Joseph Campbell. Sí. Sí, no, te decía, era... perdona, que, que Lorena estaba diciendo que justo estaba pensando en las crónicas de Narnia. <laughs> Le has acertado. Ah. <laughs> ¿Le has leído el pensamiento? Oye, a ver si hay alguna conexión entre vosotros. No, no, bueno, o sea, en, en las crónicas de Narnia no puede ser más evidente la. la la eh, eh, analogía que está tratando de hacer si es Luis con este con Jesús, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, el trilema de Luis es este. Pues no es mal plan, pero es un muy mal argumento para agarrar y pensar que, este, que Jesús era el Señor, ¿no? O sea. Porque, uh -huh. bueno, pues evidentemente Luis no tenía idea de que la palabra loco no es un diagnóstico psicológico. <laughs> uh -huh. ¿Sí? Nancy Cartwright, ya. Yeah, este eso sí. <laughs> uh -huh. A ver. Recordamos a, la, a todas las personas que nos están viendo que cuando terminemos vamos a ir a seguir charlando un poquito a Discord. Tenéis el enlace también en la descripción del vídeo. Eh, espero. Si no, nuestro realizador Luis la pondrá enseguida, por favor. Pero en la descripción del vídeo siempre tenéis el enlace a, a nuestro Discord y ahí en la sala general, sala de estar, podéis. Entrar y seguir charlando un poquito con Rafael y con todas las personas que vengan a charlar un poquito ya con nosotros cuando termine el directo. Tenemos una persona que está intentando entrar, pero bueno, mientras podéis entrar otras personas también, podéis entrar quien queráis a, a hablar o poner vuestra pregunta en el chat. ¿Cuál es mi postura política? Dicen por ahí. Uh -huh. <laughs> este. Realmente no tengo una, una postura política fuera de una especie de anarquía utópica imposible. ¿Toma? Eh, ¿Qué significaría esto que todo, o sea, en un lugar en el que no hay leyes ni hay gobierno y todas las personas han, hacen lo que es correcto por hacer lo que es correcto? O sea, eso es una utopía. Macho, no es una postura política, es una utopía. Hay correcto. una palabra que me gustó hoy hace poco una palabra que creo que se llamaba Protopía, que era decir, bueno, yo tengo en mente cuál es una utopía como esta que estás tú hablando, Rafael, y lo que hago es pensar en cosas posibles que pueden ocurrir, que podemos trabajar, que podemos hacer para avanzar desde donde estamos un poquito en ese, en ese sentido. Esto me pareció muy interesante. Igual si... Podemos elaborar algunos pensamientos, algunas ideas para llegar a ese mundo que acabas de describir tan bonito, Rafael. Estaría bonito, ¿eh? Y dando pasos hacia ahí. Uh -huh. Sí, pero yo, yo pienso que es este. O sea, estoy convencido, o sé sea, que no, que por lo menos no en mi vida voy a ver, no, no voy a ver en mi vida algo así. Eso no creo que suceda. este Y si llega a suceder, bueno, este, suena, suena, suena como un sueño, ¿no? este Que vivas en un mundo en el que no hay reglas y las personas hacen lo que es correcto simplemente porque es lo correcto. Nada más. Hombre, ahí nos entraríamos en un terreno filosófico también de ver qué es lo correcto y para cada persona qué es lo correcto si es algo objetivamente eh, eh, definible, la moral, uy, esto sería, pero bueno. Exacto. No sé si eh, te, hombre, de, de hecho es eh, ¿eh? uh -huh. si, si puedo hacerme un poco de autopromoción descarada. descarada. Claro, por sí. supuesto. Adelante, hombre, Está, este es tu programa y tú todo. Adelante. <laughs> Muchas gracias. Bueno, a ver, todo el, todo el público, ¿no? O sea, como saben, soy anfitrión de la Cantina del Ateo, pero también tenemos un sitio web que se llama lacantinadelateo.com, sí. Y ahí, este, tengo unos poquitos artículos, este, cuatro o cinco artículos, de los cuales dos son de otros autores, los demás son míos. Este, y uno de ellos se llama Imagina un mundo sin Dios, sí. De hecho, de ese tengo un video en TikTok y en la Cantina, es el video de introducción de la Cantina, en el que hago un ejercicio retórico invitando al punto al mundo, eh, bueno, al lector. A pensar en cómo sería un mundo sin Dios. hay Muchas gracias por compartir el enlace. Este. Y pienso que sería un mundo mejor. ¿sí? Estoy convencido de que sería un mundo mejor. Eh, porque en una sociedad en la que no hay. Eh, hay quien me, hubo quien me dijo, Rafa, pero es que eso no es un mundo sin Dios, es un mundo sin religión. ¿Sí? Y en cierto modo, sí. Porque es la religión la que te lleva al dogma, es la religión a, a, la, la que agarra ahí y reinterpreta, es la religión la que se pone por encima del humano, ¿sí? como, un, como institución que tiene la capacidad de interpretar el pensamiento divino y transmitírselo al humano. Y creo que eso es el problema. Es que yo veo que un mundo sin religión y con Dios, entonces vamos a ver ese dios volvemos a lo mismo cada uno interpretaría lo que esto, este dios qué normas da, qué nos dice dónde está, cómo nos habla, cómo se comunica con nosotros, quién interpreta sus ideas, quién dice qué es dios y qué quiere dios de nosotros? Para eso yo creo que se necesita una religión. Un mundo sin religión y con dios, no imagino cómo podría ser esto, que la gente, todo el mundo creyera en algo que llama dios, pero cada uno lo define de una manera, no hay unos escritos que diga dios es esto, hace lo otro, dice esto. Esto dice que Dios que está bien, nos ofrece esta recompensa, nos amenaza con este castigo, ¿qué pasa? Si ya es un sin Dios esto, eh, habiendo religión, dentro de una misma religión hay gente que no cree en el infierno, que no cree en esto, que sí que cree en lo otro, que no cree que el Papa diga tal, que no cree que cual. Dentro de una misma religión católica tan bien organizada y tan bien establecida, ya si dices, no, con Dios, pero sin religión. Bueno, y, y entonces, ¿cómo se regula ese Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese Dios? ¿Quién nos dice porque que, no es ese... que regularse. ¿Por qué no podemos pensar en un, en un Dios que le, cuare... que le vale 40 pepinos si crees o no crees que existe? Ya, ya, pero sí. me refiero a que, ¿cómo, ¿cómo sería una sociedad con Dios, pero sin religión, e ese Dios, qué dice? ¿Qué hace? ¿Le gustan los homosexuales? ¿No le gustan? ¿Prohíbe uno por cosas? ¿No las prohíbe? ¿Qué hace? ¿Quién dice qué hace ese Dios? No, bueno, eh, yo diría que ese es el problema de agarrar y suscribirse a un, este, a un, a una cosa como escrito religioso o, o bueno, escrito sagrado. El, el, el mote de sagrado no se lo ha ganado. <laughs> sí. Entonces, agarrar y decir este, si a Dios le gusta o no le gusta la actitud homosexual o no homosexual, perdón, pero no no debería de estar en la, en la idea. O sea, si yo Entonces, tratara de hacer un, un templo de la razón moderno, a diferencia de lo que sucedió después de Robespierre, en los cuales se les acusa de, de, de andar propagando el ateísmo, agarraría y trataría de hacer un, un, una idea de Dios que fuera eh, exclusiva de la razón y separada del dogma. Sí. Sería pero, diferente. Lo, lo que, lo que me, es curioso es no, si imaginemos, o sea, no entiendo ¿eh? cómo podría haber un mundo en el que la gente cree en Dios, uh -huh. pero no hay ninguna religión to, y todo el mundo cree en Dios. Primera, todo el mundo creería en algo diferente, porque si nadie, no, si no, cada no. mundo dice, es que da, da igual que... lo que crean, o sea, da igual si creen o no creen. ¿sí? A lo que quiero llegar es que el problema radica en que el, el día de hoy. Sí, y hace 20 años y hace 50 y hace 500 etc las personas se, se pelean y se matan los unos a los otros porque tienen sí, sí. una versión diferente de Dios o sea basta darse una vuelta, vuelta en Serbia y Segovina en los 2000 ¿no? eh, eh, cristianos contra cristianos peleándose con los, los unos con los otros porque tienen la versión diferente del mismo Dios no sí, sí. es este, entonces, o sea, yo, yo lo que diría es: bueno, a ver, existen los deístas, Manel, existen personas que son deístas, que creen que algún dios existe, este pero no creen en, en ninguna religión particular, no se suscriben a ninguna religión particular. Algunos son medio New Age y le en caso a Deepak Chopra, etcétera, lo que tú quieras, pero eso me parece bastante menos dañino. Sí, okay. sí, sí, sí. Es, es dañino también, pero bastante menos dañino Ajá. que agarrar y suscribirte a una idea de que, ¿sabes qué? Pues a los homosexuales hay que apedrearlos hasta que se mueran. Eh, claro, por supuesto, por supuesto. Está clarísimo. Sí, lo, lo que lo que sigo sin entender es. Eh, sí, Deepak Chopra tiene su visión de un dios, de una trascendencia. Un, lo, lo que me refiero es que cada uno creería una cosa diferente, porque estoy seguro que Deepak Chopra, este, cree. Si dices yo creo, todo esto, todo lo que Chopra, este Chopra dice. Y luego ves otra persona que también cree en algo, pero que no sigue a esta persona, a Chopra, crea algo diferente. Entonces cada uno sería una creencia completamente diferente. No podías decir que creen en lo mismo todo el mundo. Cada uno creía una historia claro. diferente. ¿no? Y no necesitarías decir que creen en lo mismo. O sea, o sea, hay, hay, sí, hay diferentes tío. versiones de adenismo. Bueno, ¿no? o sea, sí, sí. Hay quienes dicen es que no, la energía es Dios. Y, okay, pues, ¿y ¿Por qué le llamas Dios? Bueno. Exacto, eso. Yo <laughs> sé, creo que el nombre de Dios con de mayúscula y cada uno que haga lo que quiera es una historia. Bueno, tenemos aquí a Pipe, por fin. Hola, Pipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, Uy, no, te, no, oímos, tiene... tío, no te oímos. Estás muteado, vea si te puedes desmutear, tío. Cago en la mar. Pero, ¿sí está muteado? Alguien está por... preguntando: Pipe con cabellos, ¿Es que es Pipe? No pipen ¿no? Este, no, no te deja... No te no deja, te deja. Bueno, ¿no? mientras, mientras Pipe intenta, no sé, macho, <laughs> debes tener... Un, bajo de nosotros debes de ver un simbolito de, una, de un micrófono. Exactamente. No lo ves, no te, lo ves pero no te deja. Deja activarlo, o sea, no, lo que pasa es que el navegador no te está reconociendo el micrófono. Estás desde un celular, ¿verdad? Sí, está desde un móvil. Ah, okay. de Pipe, pues... Este... Híjole. Está fallando tu sí. móvil, Luis, nos dice eh, Pipe. Nos dice Luis que está fallando tu móvil. Macho, una putada, tío. O, o, intenta entrar en otra ocasión. Escríbenos a razonofe.gmail.com Haz tu pregunta si quieres en el chat aquí en directo, ¿vale? Y ahora. Claro. Gracias, tío. Nos vemos. Chao. Un placer sí. verte. <laughs> Al menos. Andrés González hace la aclaración de bueno es que en un mundo así no, no se tardaría mucho tiempo en crear religiones nuevas este claro. sí probablemente porque es exactamente lo que estás diciendo Manuel Manuel perdón este qué pasa X personas siguen el pensamiento de Deepak Chopra y el claro. día de mañana la palabra de Deepak Chopra es ley exacto. exacto tú tienes un hijo y le dices mira hijo mío existe una cosa que se llama Dios lo que tú le describas será diferente a lo que otra persona describa cada uno crea una cosa diferente Vamos, será súper diferente a lo que crea cada persona. Entonces, en el momento en que unas cuantas digan, ah, estamos de acuerdo con esto, hacemos un grupo y ya, ya Ahí al final va a venir una religión y alguien va a decir Dios quiere esto. Mm, un sí, ser. claro, y, y la bronca es que los crédulos se lo tragan, etcétera, etc. Claro, etcétera. o sea, Pero, es inevitable. Creo que, creo que lo que, lo que lo, a lo que yo voy es que, a ver. Primero, se tiene que propagar el pensamiento crítico eh, y que se convierta en un ejercicio sistémico. ¿sí? Sí. Y una vez que esto llegue a suceder, eh, entonces ya no importa si la gente cree en el lado de los dientes del cielo de los odontólogos, sí. va a analizar las ideas, va, se va a ir más al fondo de, de simplemente agarrar y decir, ¿sabes qué?, pues es que este libro sagrado dice que este, que jugar canicas es un pecado mortal y vamos a matar con piedras a los que juegan con canicas. Sí. Es que yo creo que un, una creencia irracional y más una creencia del, de la importancia de un ser supremo que ha creado el mundo y que tiene X atributos, lo que cada uno quiera darle, eso es un peligro. Eso es un peligro grandísimo. Porque que tú creas que tienes un amigo que es omnipotente, macho. Eso va a cambiar tu visión del mundo de unas formas que van a llevar a disparates, seguro, tarde o temprano. Si te tomas en serio eso, o sea, si una persona cree que tiene un amigo invisible, inaudible, omnipotente, pero que de alguna forma se puede comunicar con él, porque si cree que simplemente existe, pero no se puede comunicar, bueno, ya está. Creo que existe algo bien, yo creo que existe un unicornio rosa en una galaxia lejana, no influye en mi vida, igual, a la misma importancia tiene mi Dios que mi unicornio que tu Dios, la misma. Pero si ese Dios quiere algo de nosotros, un Dios que ya tiene algo que ver con nosotros, eso es un problemón a la larga, seguro. Seguro. Por supuesto. Va a traer, va a traer pues, problemas por todas partes. Sí, sobre todo cuando. Pues, sí, sobre todo cuando se establece como dogma y no se profundiza. O sea, a ver, eh, ayer eh, también estaba platicando sobre la moral, ¿no? Y, y me decían, es que Rafa, a ver, perdón, pero pues si no tienes a Dios, no tienes fundamento para la moral. Les digo, bueno, pues te invito a estudiar lo que es una de las ramas más importantes de la filosofía, que es teoría de valores, en donde, donde podemos estudiar estética y ética y metaética. ¿sí? Y, perdón, pero los filósofos que se dedican a estudiar lo que es la moral, pues muchísimos de ellos, de hecho, una mayoría de ellos. No requieren la existencia de un Dios para establecer ideas y preceptos morales, ¿no? ¿Qué uh -huh. es la ética? La ética es la serie de principios y preceptos que hemos desarrollado para poder tomar una buena decisión cuando la mejor decisión no es clara, ¿sí? ¿Y qué es la moral? Eh, bueno, pues hay quien diría que son los usos y costumbres de los pueblos conquistados y que tiene que ser por fuerza subjetiva. Yo diría que es eh, la ecuación que nos permite convivir los unos con los otros y seguir adelante como unidad humana. ¿Sí? Uh -huh. Y si no consideramos a la unidad humana, eh, no al individuo humano, porque la moral no es una ecuación individual. Cuando yo agarro y hablo de intersubjetivismo, no puedo hablar de un solo sujeto y la opinión de un sujeto, porque eso siempre me sacan el, el, el hombre de paja. No, pero es que si tú piensas que robar está bien, entonces pues está robar, robar está bien. No, fue, A ver, eso no es lo que estoy diciendo y no estamos entrando en un en un este en un subjetivismo de esa manera sino que a ver si fuera un solo individuo en, en un planeta en el que solo está Rafael Tapia y no existe absolutamente nadie más no existe acción en la cual se pueda decir que Rafael Tapia está siendo inmoral uh -huh. ¿Sí ¿me explico? Claro. Tiene que haber la la, la ecuación moral de, depende claro. enteramente de que sea de más de uno totalmente totalmente bueno, tenemos a Reflexiones de un ignorante. Hola, ¿nos escuchas? Me cago en la mar. Sí, ¿qué onda no, con el micrófono de la gente? No, no te escuchamos, ¿qué pasa hoy? Reflexiones, no te escuchamos, tío. Me cago en la mar. Nada. Qué lástima. Ahí está. Sí, ahora. Sí, ¿cómo estás, tío? ¿Dónde lo, Yo, lo, he, lo he conseguido, muchas gracias. Eh, encantado ahora como otro. Y okay. me presento como un creyente, a ver si va a dar un poquito de vida a esto, que veo que casi no, todos los que eso, hablan son los ¿no? pocateos. De hecho, de hecho, este sí. programa nació con la idea de que entraran personas sí. creyentes para conversar y tal. Pues bueno, pues encantado, Pipe. ¿De dónde nos llamas? Sí. Déjame adivinar. ¿Andalucía? De... ¿Murcia? ¿Algo así? No, de Toledo. ¿Toledo? Cachis. Bueno, pues sí. Toledo. De hecho, hace, hace años ya también entré en el programa, que os he visto más veces. Ah, muy bien. Además, sí, hiciste, bueno. hiciste, hiciste un, un programa interesante hablando de los agujeros negros que llevaste a un... Yo creo que era un valenciano, un profesional, sí, estuvo sí, muy interesante. Sí, sí, sí. Me invitaste, que te lo agradezco, además, mucho. Ah, nada. Estuve allí, estoy allí. muchas gracias. Man, gracias a ti por, por, por participar. Sí. Pues nada, adelante, ¿qué nos querías comentar? Pipe? Pues, a ver, por hacer preguntas, puedo hacer mí, pero estaba escuchando ahora un poco, pues, un poco sobre la moral, ¿no? que hablabais de la moral, de cómo sabemos lo que Dios quiere de los homosexuales. Más. Nosotros los creyentes, donde tienes que ir es a la revelación de su palabra. Los que creemos, que creemos en Dios... Tú tienes que verlo bajo la luz de las escrituras. En la Biblia, por ejemplo, con respecto a los homosexuales que estaba hablando, en la Biblia, lo que el primer mandamiento, el segundo mandamiento es armar al prójimo como uno mismo. Es decir, a ti no te dice que tires piedras a, a un homosexual. De hecho, cuando, cuando Cristo estaba y a pelear a la adúltera, lo que él dijo es que esté libre de pecado que tira primera piedra. También te dice que no juzguemos a otros, porque uh -huh. con la misma moneda que tú juzgas vas a ser juzgado. Pero uh -huh. sí que te dice en la revelación de su palabra, que los homosexuales no heredan al reino de los cielos, igual que los borrachos, los omitidas, los que siguen las obras que llaman de la carne, que son orgías, celos, envidias, pleitos, todo este tipo de cosas. Entonces, si tú una pregunta que te quieres hacer es que cómo, cómo saber más de Dios es acercándote a su palabra. De todas las formas, como habláis de la moral, eh, que, como que ya la tenemos por naturaleza, eso también es bíblico, porque la Biblia te dice que Él ha, ha grabado nuestras leyes en nuestros corazones. Es decir, uh -huh. que nadie te, te dice la misma habilidad, nadie te tiene que decir que Dios es de esta forma o de otra, porque él ha grabado sus leyes en tu corazón. Es decir, que la moral la tenemos. Es una forma también de creer en, en Dios el saber que nosotros por sí solo lo tenemos por dentro, sí. sin haberlo creado. Y una pregunta. ¿Cómo sé yo? Bueno, sí. luego, luego dejamos que te comente Rafael lo que, sus impresiones, pero yo una pregunta que se me sí. ocurre hacer de repente es sí. ¿Cómo sé yo que lo que tú me dices es cierto? Y lo que me dicen otras religiones, los budistas o los taoístas, los sintoístas, todo lo que acaba en esta, no es, no es cierto. ¿Cómo sé que la verdad no está en el budismo y no en el cristianismo? Claro. Sí, me encanta esa pregunta, te la agradezco. Y ahí es donde yo creo que empieza todo. Tú, por ejemplo, puedes decir, ¿qué obviedades tengo yo con respecto a estas religiones? Las evidencias, ¿no? De que el cristianismo, eh, pues me da más certeza. Mira, un punto muy bueno es la, la cantidad de manuscritos que tiene, que solo lo supera un libro como el, el, la Iliada. De hecho, ningún historiador de serio de los más conocidos niega que Cristo existiera históricamente, ¿no? Que se habla de la era cristiana por la cantidad de manuscritos que tiene, es increíble. Por no. ejemplo, tú cuando en un instituto enseñas eh, que Alejandro Mano, el imperio, lo, lo, las conquistas que hizo, tienen no. muchísimos menos manuscritos que la Biblia y en, no. encima es un número exagerado que lo tiene, es un punto a favor. Pero otro punto a favor muy bueno es que se escribió, es la única religión que se escribió tan reciente. Es decir, que por ejemplo, si tú miras la religión musulmana, se escribió muchísimos años después, pero por ejemplo, eh, los evangelios, como el de Juan, Juan conoció a, a Cristo y los demás lo escribieron los apóstoles que estuvieron con él, son ya, pero, el Nuevo Testamento. Entonces, pero, yo creo que un punto a favor es ese. Y, es, y luego otro punto pero, a favor son los historiadores, perdona que te corte, los sí. historiadores que no eran, por ejemplo, cristianos y también escribieron acerca de Jesús. Incluso también tenemos que los romanos, que son pioneros en esto, eh, pues todas las, las cosas que hacían lo, lo hacían en acta, las crucifixiones incluso se, se descubrieron escritores de las crucifixiones de, de Cristo igual entonces son puntos que si tú buscas las evidencias yo creo que el, que, el, que el cristianismo tiene un punto a favor que es muy fuerte que es la cantidad de manuscritos y que es una religión que se escribió muy reciente, es decir que, que lo escribió incluso gente que estuvo con Cristo luego otro punto, es muy interesante ¿eh? muy interesante este ¿Por qué iban a estar dispuestos a morir tanta gente por algo que, que es mentira? O sea, que vieron ellos mismos dando su vida, dejándose crucificar realmente, si lo que no hubieran visto, porque, joder, Manuel, imagínate, te voy a poner un ejemplo un tonto, a lo mejor que te parece, pero tú ahora mismo, aunque, aun sabiendo que es verdad, si alguien te llega, a un radical, o un loco, te dice, como digas que tu programa es de ateos, te mato. Yo no creo que tú estuvieras dispuesto a dar la vida por decir, sí, mi programa es de, de, de ateos. Es decir, ¿para qué me interesa a mí hablar con un loco? Pero si tú has visto... Que es verdad que vino a Dios cada un mensaje y que hay vida después y que te avisa que te iban a matar a perseguir por su nombre, porque iba a dar a alguien la vida, así simplemente. No. Pero, ¿no? Hay, pero, a ver, hay gente que da la vida por causas muy locas, tío. Hay gente que ha dado la vida por, por el nazismo, hay gente que ha dado la vida por cualquier idea loca también. no Eso no me sirve. Pero, pero no, no, se ha dejado, no se ha dejado matar, que no es lo mismo. Sí. Es decir, sí. ha matado. Bueno, que no, no es lo mismo. Pero en cualquier caso, esto para mí no es una evidencia de que existe el Dios del que me hablas. No sé. Rafael, ¿qué tienes tú que... De? No, decir? No, la, malucita, no bueno, ejemplo, es la, que la diatriba ha sido espectacular. O sea, tenemos que hablar de un montón de cosas. Este, uno no niega que haya un, ha habido un Jesús histórico, pero realmente todo lo demás, de, de ahí ha habido una serie de afirmaciones tan espectaculares que van una detrás de la otra. Perdón, pero eh, ¿cuándo, cuándo, este, en qué parte de los evangelios, en qué parte de todos estos manuscritos podemos encontrar la, la autoría Pipe? ¿En qué parte puedes buscar? Pues supongo que la misma forma de analizarlos es la de Juan, ¿no? Juan el apóstol, que dice, dice que no lo sé, ¿en qué parte lo puedes estudiar? No lo sé dónde pone la autoría. Pero demuéstrame a alguien que haya negado que se han escrito cuando se han escrito. ¿Dónde me puedes tú mostrar que niegue la autoría, que esté demostrado de que me niegue la autoría y que me niegue que no se ha escrito en la época que se dice? Si me lo demuestras también Pero, es interesante, un punto interesante de eh, la ley. Calma, calma, no tienes que correr. No tienes sí, que vale, correr. perdona. Vale, sí, si no hay prisa, yo he cantado. Pero por si sí, por, eh, por, eh, tranquilo, no, tranquilo, no necesitas agarrar y brincar. Mi punto es que afirmaste que hablaste sobre la cercanía, ¿sí? Y hablaste sobre los autores. Oh. Eh, ok, bueno, comenzando porque los, eh, los manuscritos, digo, yo no soy un especialista en historia bíblica y en, ni en ciencias bíblicas, estudié un poquitito y hice muy poco. De hecho, en el público estaba ahí Edu Dragonart 666 que realmente podría darnos una cátedra al respecto, ¿no? Entonces, a ver, número uno. Este, hasta donde tengo entendido, los manuscritos no están firmados. ¿sí? Número dos, están en griego coine, creo. Eh, número tres, eh, cuando uno es especialmente caritativo, el primer eh, manuscrito de los evangelios... Eh, se entiende que sucede aproximadamente 20 años. Y eso es siendo caritativo, históricamente caritativo. ¿Cómo? 20, 20 años después de la muerte, ¿te refieres? ¿A qué te refieres, eh, Rafael? Primer, 20 años después no, te, no te entendí de la bien. 20 años después de la muerte Ay, de Jesús. Tienes mala señal. Sí. Pero el evangelio Corta. de Juan. El evangelio están recortando. Juan. No, no lo escucho bien. Desgraciadamente tienes mala conexión, Pipe, consíguete un Wi-Fi. Se te está cortando y se, es muy evidente porque tu pantalla se acaba de congelar. Entonces, perdón, pero eh, toda la apología que acabas de, ser, de hacer, este, es una diatriba que se tiene que desmenuzar. No sé por qué, pero se está cortando lo que dice. Ya, pues bueno, eh, Pipe, no, vamos a darle oportunidad a Rafael para que te responda lo que has dicho, Juan, ¿vale? y cuando termine. Replica si quieres, ¿vale? Es que tiene mala señal, entonces no, no, no me escucha, Manel no, Entonces, no sabe lo que le estoy respondiendo, ¿no? No puede saber. Bueno, respóndelo y lo puede ver después en el vídeo. Sí, claro. Entonces, bueno, este, en, en todo caso, agarrar y decir la cercanía o hablar sobre la cercanía de, este, de los evangelios. Eh, creo que es ser pues, bastante amable, ¿no? Porque, ok, pues, sí. Eh, todavía hace una hace unos años eh, yo sé de personas que decían que Elvis Presley seguía vivo <laughs> sí. sí este aquí en México durante décadas se mantuvo la idea de que Pedro Infante estaba vivo Sí, es que realmente las pruebas que nos ha dado Pipe es, oye, si esto está escrito, si está escrito que gente, ya, pero ya sé que está escrito, pero está escrito una animalada de cosas. Hay escritas miles de religiones, miles de historias. ¿Cómo sé yo que Shiva no existe? Estará escrito también y tendrá sus. ¿Cómo sé que Vishnu, todos los dioses de todo el mundo no existen? Y este sí, pues porque no, es que el nuestro es mejor. Me parece que no hay ahí más, más historia que esta, Pipe. Lo siento, pero no, me, no no veo una evidencia. Una evidencia no es que alguien lo haya escrito. Eso no es una evidencia. Hola agarró e hizo un montón de afirmaciones bastante exuberantes. Este, si bien, ah, mira, ahí, ahí anda Dragon Art, ahorita que su, ahorita que termine yo de mencionar, ¿no? Pues ves, si ves, bien hay tal. algunas menciones de los cristianos, este por parte de Tácito, Suetonio, etcétera. Es más, eh, mejor me callo, creo que Dragon Arte es una persona mucho más preparada en ese aspecto que yo como para responder, Ajá. especialmente las afirmaciones bíblicas. Hola, Edu, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal? tal? ¿Me oye? Sí, te vimos perfectamente. Oye? Adelante, ¿cómo estás, amigo? Bien, 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 bien. Eh, a lo mejor dentro de 20 minutos se me desconecta, porque no sé lo que pasa cuando hago estos directos con el móvil, se me desconecta. Si pasa bueno, eso, a los dos minutos listo. vuelvo a entrar. Vale, perfecto. Adelante, pues. Adelante. Adelante móvil. Coméntanos. A ver, eh, es que he escuchado bastantes cosas que ha dicho el creyente que, que no son tal que así. Eh, ha dicho que los historiadores no niegan la asistencia de Cristo. Lo que no digan es la existencia de Jesús, que no es Cristo. Una cosa es Jesús y otra cosa es Cristo. Uh -huh. eh, en cuanto a los manuscritos, ha hablado de eh, que Jesús impidió que la mujer adúltera fuese apedreada. Bueno, eh, la perícopa de la mujer adúltera no perteneció al Evangelio de Juan. Eh, ¿Y por qué sabemos eso? Porque no aparecen los manuscritos más antiguos. No aparece en el P66, no aparece en el P 75, no aparece en el Códex Sinaítico, en sin el Codex Vaticano, en el Códex Washingtoniano, en el Códex Alejandrino, etcétera, etcétera, etcétera. En algunas ocasiones aparece en el Evangelio de Juan, pero en otro sitio, y hay algún manuscrito que aparece en el Evangelio de Lucas. Por lo tanto, eso nos indica que esa pericopa no perteneció al Evangelio de Juan, sino que es eh, una historia que se inventó en el cristianismo eh, como, como muy pronto en el siglo II. La primera vez que, la primera vez que aparece la, la historia de la mujer adúltera en, en el Evangelio de Juan, o en los Evangelios en general, es en el Códex Bethai del siglo V. Esto parece ser que este señor no lo sabe. Y en cuanto a que Jesús... Mmm, eh, ha querido entender que Jesús no seguía la ley de Moisés. Bueno, pues resulta que en el Levítico 20.13 dice, varón que se acuesta con varón, como lo hace con mujer, debe morir. Bien, pues Jesús citaba el Levítico. En una ocasión, los fariseos le, le señalan porque eh, sus discípulos estaban comiendo sin lavarse las manos. Entonces, eso no era una ley, es una costumbre de los fariseos. Entonces Jesús les dice, con, vuestra, con vuestras costumbres estáis anulando la ley de Dios. Y les pone como ejemplo eh, el, eh, cuando los fariseos les dice a la gente, si tenéis algo que sea de provecho para vuestro padre o vuestra madre, para nada, lo traéis al, al templo y lo, lo entregáis como corban. Entonces Jesús les dice, con este, esto que estáis enseñando estáis yendo contra la ley de Dios. Y les cita el Levítico 29, que son tres versículos antes. El que maldiga a su madre y a su padre debe morir. Y en cuanto a las lapidaciones, en los tiempos de Jesús ya no se, llevan, no se llevaba eso de las lapidaciones. Tampoco se llevaba el ojo por ojo y diente por diente. Eso lo sabemos, por ejemplo, por Flavio Josefo, que escribe... Eh, eh, para, para la época donde él vivía, si alguien le sacaba un ojo a otro, pues tenía derecho, eh, esto el, el, el damnificado tenía derecho a recibir una compensación moneta, eh, monetaria. Así que hay que tener mucho cuidado con las cosas que se están afirmando aquí. y En cuanto a que eh, tenemos muchísimos manuscritos, sí, tenemos muchísimos manuscritos a partir de siglos tardíos. En los primeros siglos, en el siglo. Del siglo I, por ejemplo, no tenemos ningún manuscrito. Y del siglo II tenemos un manuscrito, el, P50, el P52, que se calcula que es del 180, por ahí. Y luego ya hay más manuscritos. O sea, que esto demuestra que es una cosa creada, aposta después, después ¿no? sin, sin ningún tipo de... O sea, que es una cosa artificial creada. No. Sin ninguna evidencia histórica, ¿no? ¿O cómo? No, no. Tenemos, no tenemos los evangelios originales. De hecho, ningún, también se ha dicho que Juan escribió no sé qué evangelio. No. Los, los libros del Nuevo Testamento son todos anónimos, menos siete cartas de Pablo, esas se consideran en la academia que son auténticas de Pablo. De las trece, hay siete que son de él. El resto son de, eh, escritos anónimos. Entonces. Eh, como ocurre con cualquier texto de la antigüedad, prácticamente, a no ser que haya sido escrito en, en piedra, no tenemos los originales, tenemos copias de copias. Y, de, y ahí sí que tenemos, de lo que son de los evangelios, tenemos copias, aunque sean eh, siglos posteriores, pero son más cercanas a lo que tenemos, por ejemplo, de la guiada o, o los textos griegos clásicos. Pero eso no demuestra nada, eso simplemente demuestra que los quienes se dedicaban a hacer copias eran los cristianos. Entonces iban a copiar, pues sus propios escritos. Entonces, la Academia considera que Marcos escribió su evangelio alrededor del 70, Mateo en el 80, Lucas en el 90 y Juan en el 100, más o menos. Bueno, pues nada, muchas gracias, Edu, por toda esta reflexión. Se nota que eres un tremendo experto en la Biblia. Y nada. Ya sabemos que tenemos una referencia en ti para cualquier duda que tengamos sobre la historicidad de escritos, de Biblia, de, de evangelios y cualquier cosa. Un placer. Si Pero quieres comentar alguna cosa más, más, más que que Si quieres comentar alguna cosa más, Edu. Yo, eh, yo me dedico a lo que se llama las ciencias bíblicas. Y no os asustéis. ¿ves? Cuando dice ciencias bíblicas, piensan, es que, ¿cómo que la Biblia es la ciencia? No, a ver, con ciencias bíblicas se... Eh, se eh, denomina todas esas ciencias que ayudan a entender eh, los textos bíblicos por ejemplo la arqueología es una ciencia entonces, hay una arqueología que se lleva hay arqueólogos que excavan en las tierras de Israel entonces eh, lo que encuentran allí eh, ayuda para entender esto relato es histórico de la Biblia o este relato no es histórico por ejemplo el éxodo no es histórico la conquista de Canaán no es histórica desde la arqueología se ha demostrado que es imposible eso. La existencia eh, del rey Ezequías y la sede de Jerusalén sí es histórico, porque tenemos el sello de... se ha encontrado el sello del de rey Ezequías, con la inscripción de Jez eh, eh, bueno en, en, en español es de, de Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá. Se ha encontrado el túnel que dice la Biblia que estaba bajo Jerusalén y tenemos los, los Cilindros de Sanadirir, que también eh, esto sería la contraparte, la que destruye el asedio y renombre las reyes de Fías. Por lo tanto, estas Luego está la crítica textual, que es eh, lo que eh, explico un poquito por encima, de las variantes textuales. ¿no? Es, la crítica ¿verdad? textual es la ciencia, que estudia documentos antiguos donde no tenemos originales, solo copias de copias y variantes textuales. Entonces, la crítica textual. Con, un, eh, con unos criterios intenta reconstruir el texto lo más parecido posible a lo que fue el autógrafo, no sea de la Biblia o sea de los del De la, de la no tenemos los originales tenemos copias con variantes textuales del Corán no tenemos los originales tenemos copias con variantes textuales que son cuando un, cuando un musulmán te diga que no se ha cambiado el texto es fácil demostrar que no con fotografías de los manuscritos ah, eh, okay. luego está la, la egiptología que ayuda Qué es lo que ocurrió en, en la época de donde supuestamente eh, existió el éxodo, o ocurrió el éxodo, o est estuvieron los israelitas en, en Egipto. Pues la egiptología descarta totalmente que hubiese habido dos millones de israelitas esclavos uh -huh. en Egipto y hubiesen huido de, de Egipto. Entonces, o sea, digamos, haciendo, digamos Dragonar, que te ayudan a entender los textos. Exacto, que con todos estos estudios de la Biblia se demuestra que no hay una coherencia y que no es un libro que sea fiable como, como para creerse a pie juntillas lo que nos diga, ¿no? Hay que mirar relato por relato, figura por figura y, y acudir a estas ciencias para saber si algo es histórico, no es histórico, si es una parábola, si es eh, la evolución que hay, del, el concepto que se tiene de Yahvé, desde un, empieza por un dios tribal luego se convierte en un dios eh, monárquico, luego después del exilio hacen reflexiones teológicas y lo convierten en un dios universal. La omnipotencia no existe en la Biblia. El dios de la Biblia no es omnipotente. No, no crea ex ni Vaya, vaya. Vaya, por Dios. Ahora, Dragon Art, te nos has quedado congelado, señal, que efectivamente a los pocos minutos, como has dicho, <laughs> se nos ha caído. Bueno, pues ha sido un placer tenerte a Dragonarte y que nos contaras estos los estudios bíblicos. Hola Juan, hombre, ¿cuánto tiempo? Hola. Juan, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. has estado? Oye, ¿qué memoria tienes? Eh? Tanta gente que ah, conoce. Ya me lo dijiste una vez, ya me lo dijiste una vez, me acuerdo que me dijiste que tenía buena memoria. Exagerada <laughs> memoria. Hola, ¿Cómo Hola. Estado, amigo? ¿Qué tal? Bien, ¿Qué aquí cuenta? sobreviviendo a este México querido, mm. sí, sobreviviendo a nuestro político, pero bueno, a vez si sigo vivo. Es una ventaja. Hay muchos que ya no están vivos. Bueno, claro que sí. Pero me alegro que te cuentes tú entre los vivos, aún y por muchos años. Adelante, Juan, ¿qué nos comentas? Oye, mira, lo, mi pensamiento es este... Eh, disculpa que no soy muy bueno para hablar, pero lo voy a intentar. Claro que sí. Ya tengo años de que estoy oyendo prácticas de ustedes, de los dos y de otros. Y como me jubilé hace cinco años, me he dedicado pues, a estudiar el pensamiento crítico. ¿no? Yo soy ateo desde que tenía 13 años, pero un ateo social, digamos, o sea, me valía gorro cerro, no ser ateo y no me ponía a... a nada de eso, pero ya jubilado me he dedicado a escuchar muchos, muchos programas de ustedes, muchas cuestiones y lo que me, y lo que he estado viendo es que, pues no aumenta la cantidad de gente interesada en el pensamiento crítico yo veo sigo, sigo oyendo los programas y seguimos dando la vuelta a lo mismo a lo mismo, a lo mismo no cambia, no, no se incrementa ¿Huiste somos qué? ¿50 o 40 personas? Tal vez durante la pandemia éramos como 100 o que estábamos ahí. Pero como que cada vez, ¿qué pasa? Bueno, yo tengo muchas ideas de qué pasa. Uno de lo que pasa es que las personas no creyentes, pues a mí no les importa estar este, viendo o, o dando sus ideas en público. Mm -hmm. Sí, se dedican a, pues a mm -hmm. vivir, ¿no? A lo mejor les gusta más ir a jugar a fútbol. No sé qué pasa. O también... Pues está pensando que ya estamos siendo aburridos, ¿no? Hablan sobre lo mismo. Sobre lo... Por ejemplo, hoy estuvieron hablando con una persona creyente y los mismos conceptos yeah. de lo que ellos creen, de la gente que dice que es cierto, que no es cierto, bueno. Yeah, pues... Y no van a cambiar. Ya, yeah. Juan, pues, ¿Qué, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué se te ocurre que podríamos hacer para... Eso comenzar? es lo que he pensado, a ver qué les parece esta idea, porque bueno, se me ocurre, uh -huh. por ejemplo, hablar de la Biblia, ¿no? Creo que para ustedes, para mí, la Biblia es un libro muy interesante. Realmente muy interesante que describe la historia, la ciencia, el pensamiento, la mitología y todo lo que, que gustes decir del pueblo judío que lo escribieron en, en la época que lo escribieron, con el pensamiento que tenían en aquel entonces, con el conocimiento que tenían en esa vida, escribieron la Biblia. Uh -huh. Lo que será, por ejemplo, interesante saber por qué escribieron lo que escribieron. Para mí, los primeros libros pues, fueron escritos por personas muy inteligentes. Mira, Juan. Eh... Te, te cuento que justo antes del programa estábamos hablando con Rafael y con Luis, el que está, que, nuestro amigo que está en la realización del programa hoy, y está hablando de hacer un programa sobre por qué surgen las religiones, cómo es este proceso, qué pasa, dar eh, una explicación a por qué las creencias, por qué todo esto. Igual esto puede ser un programa interesante que hagamos en ese respecto, de preguntarnos cómo sí, está la te, te doy dos ejemplos. Uno sencillo. Por ejemplo, por qué los judíos adoraron la circuncisión ¿por qué la, la implementaron la circuncisión? bueno, obviamente los libros dicen que porque Dios lo dijo para mí la persona que inventaron eso, o que sugirieron eso dijeron Dios lo dijo para que todos lo hicieran ¿pero por qué lo, lo querrían? ¿para qué quitarse un pedacito de piel de perpucio? ¿por qué? ¿por qué decían eso? ¿de uh -huh. repente alguien amaneció pensando que eso era bueno? Uh -huh. ¿no? lo que yo he leído y he pensado que correcto, porque esto viene desde los egipcios, desde más atrás que lo hacían por una cuestión sanitaria, para evitar que se dañara este, el pene, para evitar que se infectara. Porque bueno, ustedes saben, bueno, todos somos somos hombres, sabemos que generamos algunas secreciones que con el tiempo se pueden infectar. Uh -huh. Y si te cubres, peor. Y si los humanos que empezamos a, a caminar erguidos, probablemente necesitamos protegernos ahí porque nos lastimamos porque lo tenemos de frente. No como el común de los animales que lo tienen protegido en cuatro patas ¿no? Entonces, de ahí inventamos ponernos un trapito y ese trapito nos infectó empezó a haber infecciones alguien inteligente se dio cuenta que si se quitaban ese pedazo de piel ya no hay infecciones no Eso podría ser una idea no podría ser no sé yo si la, la circuncisión era una práctica que no creaba más problemas de los que evitaba pero bueno Podría ser sí, actualmente, caso, bueno? actualmente, que ya hay mejor medidas sanitarias y todo, pues ya no es tan complicado. Ajá. O sea, pues, hay discusiones de que te puede ayudar por muchas otras cosas, pero eso es otro medio. ¿Por qué lo inventaron? Yo pienso que eso puede ser una idea razonable. Otra, no sé si les vaya a gustar, pero la voy a mencionar porque ah, eso no, no, no lo he leído. ¿eh? Eso, eso me, pienso yo que salió de mi cabeza. A lo mejor estoy loco. Bueno, no. ¿Por, ¿por qué este, se odia a los homosexuales en la Biblia? ¿Por qué los homosexuales? Si había homosexualismo antes, y ¿por qué de repente en la Biblia apareció que se odia a los homosexuales? Pues, pues yo pues, pienso pues, que podemos, también es, una es una medida sanitaria. ¿Trataremos? las la, la, la relaciones homosexuales son anales. Y ustedes, no sé, yo viví en una parte pobre, y sé que cuando uno es pobre y no tiene medidas sanitarias, uno expulsa cantidad de bichos por ahí que se mueven. Sí. Entonces yo imagino en aquella época Ver ahí que las cesas fecales te movían bichitos Probablemente los señores que pensaban eso. Esos son los que están informando a la gente Por eso es que no debe haber Homosexualismo Bueno pues Juan ¿Son, son tomamos, ideas? tomamos nota de algún sería para mí algún día? Por qué mí sería interesante este, Por qué Se aplicaban esas leyes este, en, mm. la, en la Biblia ¿no? Muy bien. Hay muchas más, más ¿no? Muchas más que sí. pueda pensar Muchas son imaginaciones que un día un fulano soñó, por ejemplo el señor Pedro, que un día soñó que llegó una red con animales y que le dijo a un arcángel, puedes comer de todo. Y ahí se quitó, se quitó ya el, el coche, ¿no? Para los católicos. Porque un señor, pero ¿quién le dijo a este señor? O como dicen, dicen los, los, este, que hubo 500 gentes que vieron la aparición de Jesús, que se desapareció después de haber muerto. Y está el testimonio de 500 gentes. Ah, entonces dijo, debe haber 500 documentos de 500 gentes firmados que lo vieron, claro. ¿verdad? Claro, claro. Bueno, Juan, muchas gracias y tomamos nota de, de, de estos temas para tratarlos algún día. Muchas gracias por tu aportación. Nos alegramos de verte otra vez. Y nada, vuelve cuando quieras. A seguir vivo, <laughs> ustedes también. Venga, <laughs> hasta luego. Un abrazo, Juan. Hasta pronto. Bueno, pues Rafael, si te parece, vamos concluyendo el programa. Llevamos ya casi dos horas, que es un poco como nuestro más o menos tope. Ah, sí, no, no, sin no, mayor claro. problema. Yo aquí estoy. Sí, no, no, no tenemos nosotros eres? una intención así de hacer un programa de cuatro horas. Sea, solemos, solemos, entre una y dos horas solemos hacer. Eh, si quieres, sacamos conclusiones y vamos un poquito a, a Discord a seguir echando allí, ¿te parece? Sí, con todo gusto, claro que sí. Este... Bueno, vale. ¿Quieres que comentar algo para, para terminar el programa? Pues, eh, al final, eh, creo que la parte más importante es pensar de manera crítica, ¿no? O sea, agarrar y analizar la información que nos llega, este. Eh. Tenemos, vivimos en un mundo en el que la información está en la punta de nuestros dedos, literalmente agarramos un celular y empezamos a, este, sí. a obtener un montón de información y realmente Ajá. lo que necesitamos es, eh, o lo que necesitamos es un detector de basura, ¿no? Eh, una especie como de filtro, más que un detector de basura, eh, en, el, en el cual tú agarras y dices, bueno, ok. Eh, por eso cito a este Thomas Henry Huxley, ¿no? O sea, no des por ciertas o verdaderas aquellas conclusiones que no hayan sido demostradas o que no sean demostrables. Eh, ahí hay que notar que no te está diciendo que las des por falsas. Sí. Uh -huh. te está diciendo que no las des por verdaderas, es decir, no las creas. Sí. Claro, claro. Para, Entonces, para aceptar digamos, algo necesitamos una serie de pruebas que, que nos den una. Unos indicios de que eso es realmente verdadero, no crees las cosas así, porque sí, si no, uno puede acabar creyendo cualquier cosa. Exactamente, necesitas el nexo lógico en positivo. Uh -huh. Y el nexo lógico, este, eh, pueden, hay muchas personas que hacen correlaciones, hacen relaciones arbitrarias entre A y B, pero eh, cuando uno agarra y apunta, es que eso que estás haciendo ahí es arbitrario. Es que Dios existe porque respiras. Este, vale, a ver, brother, explícame por favor el. el el camino de pensamiento entre yo respiro y Dios existe. Uh -huh. ¿Cómo le haces, no? O sea... Claro. Se trata siempre de, de siempre de que la se habla de Dios se da un salto que dices uy, ¿y, y esto de dónde te lo has sacado? Está claro. Muy bien. Exacto. Bueno, pues Rafael y todo el mundo que nos está viendo, vámonos a Discord y seguimos charlando un poquito con Rafael. ¿Os parece? Tenemos aquí en la descripción del vídeo el enlace a Discord. Nos vemos allí y nos vemos de aquí un mes otra vez en el programa Pregunta a Mateo. Rafael, un placer tenerte aquí, muchísimas gracias. Estaremos en contacto y charlamos bien pronto otra vez. Un abrazo, gracias, gracias a todo el mundo y hasta pronto. Chao. Chao.